Es per això que la nostra intenció és implementar l'estudi sobre Picasso en les premisses del que s'ha vingut a denominar humanitats digitals. A través de l'etiquetatge semàntic dels objectes d'estudi, l'ús de la base de dades, l'anàlisi computacional i mitjançant l'aplicació de recursos generats per l'ús de la intel·ligència artificial, podem veure potser un Picasso diferent. Uf, com sona això, no? Però bo, esperen poder presentar-ho a Barcelona com ho tinguin preparat. El nostre estudi se centra en l'anomenat àlbum 7 i en els treballs preparatoris de Picasso per les demos del Daviñón. Són més de 1.000 les composicions i aquest milar es multiplica exponencialment quan les dades a manejar són, a un temps, de llenguatge plàstic, iconogràfic, de signes artístics i culturals. L'ull humà no pot veure tots aquests elements al mateix temps i la ment humana potser no pot processar-lo tot a la seva complexitat. Nosaltres, anotats els valors que consideren continguts visuals com a tals, mitjançant algoritmes prèviament entrenats, quantifiquen dades per establir clústers d'imatges, descobrint-se la complexitat de connexió a diversos nivells en els quals treballa Picasso. Per exemple, aquesta és una imatge etiquetada. Intercedint l'anàlisi al qual és somesa, descobrim, per exemple, la seva delta de Venus, una manera de denominar aquesta part del cor, no? La seva delta de Venus en relació a les ratlles del quadern, no sé si ho puc veure bé, les ratlles del quadern, actua com un mòdul de proporcions. O que el pattern a través del qual es compone totes les parts representades, formes triangulars, de costat corps, Picasso va pensar aquí a l'art abstracte millor que en el propi quadre de les demoiselles. Veiem, per exemple, en quantificar que les dades que aquest és compositiu identificat en la captació de l'anomenat al negre. Estic referint a aquests aspectes de la decoració que pot Picasso en els dibuixos, no? S'ha pensat sempre que aquesta decoració picassià és una deuda de Picasso amb l'art negre. Sin embargo, nosaltres, sabent l'aplicació de la intel·ligència artificial, on puc trobar que són fruit de la formativitat del propi treball picassià, no? I en aquest cas, què passa a l'art negre, llavors, no? En la composició de Marcel Daviñón. També la relació cultural de l'obra de Picasso són tan complexes quines com poder relacionar-ne en el seu conjunt sense recórrer a sistemes basats en la intel·ligència artificial. Bé, ho deixo aquí. Aquest no és el tema d'avui. Només vull enviar una salutació, una altra salutació. Estic saludant a tota la parròquia, ¿verdad? A la codirectora de la càtedra, la professora Núria Rodríguez Ortega, al investigador Pablo, María Ortiz, Pablo Salazar y Pablo Rodríguez, que avui es acompañen, y a todos los que son conectados de la Fundación Málaga en aquel momento. Ve, Picasso, escritura, pulsión vernacular y es devenir histórico. Este es, desde luego, otro tema, un tema distinto sobre el que trabajamos desde hace tiempo y compartimos muchas cosas, ¿verdad? Siempre el comienzo es difícil. Yo recuerdo que cuando era muy adolescente, una persona que hoy es alcalde de Málaga, pero que entonces era un simple gestor cultural, pudo contratar a Karl Orff para que diera un curso de música para niños en Málaga. Yo tenía entonces, creo que 16 o 17 años, ¿no? Y me apunté por la cara porque tampoco no sabía tanta música como para hacer ese curso, ¿no? Y entonces recuerdo que las primeras palabras se me quedaron grabadas para toda la vida, ¿no? Y porque dijo Orff, todo comienzo es difícil. Dice, para poder abordar un tema, lo mejor es situar bien
el punto de partida. Desde entonces vivo obsesionado con que cada vez que doy una conferencia, cada vez que hablo, cada vez que quiero decir algo, tener un punto de partida que me reúna con las personas que me están oyendo. Hoy tengo dos. Son dos muy distintos. Bueno, los he elegido no sin miedo, no sin miedo de que fueran a ser los puntos de partida adecuados. Uno de ellos, a ver, y luego manejar esto, es este. Experience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun. Disons le mot dans votre famille, n'est-ce pas? N'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, par la langue maternelle, par ce quelque chose qui est à la fois au principe de, que c'est vers là que se tourne l'amour. Bien, esa es Lacan, en la famosa conferencia de Lovaina del año 72, el momento cumbre de Lacan, al principio de los años 70. Todos los que hemos estudiado en la escuela lacaniana y hemos asumido en algún momento la influencia del psicoanálisis en nuestra escritura como historiadores del arte o como críticos de arte, aunque sea algo que de Rosalind Krauss a Hal Foster estén nuestros alumnos leyendo continuamente los libros que leen, pero que no ha tenido ninguna tradición en la historiografía artística española, ni siquiera en la catalana, empezará por ahí, ¿verdad? Esto, pues da un poco de pudor, da un poco de pudor sobre todo porque todos los que hemos pasado por la escuela lacaniana hemos huido de ella en algún momento, si no todos, pues muchos, ¿no? Y sin embargo queda siempre el recuerdo, la marca, ¿no? De lo que Lacan habla, que en el fondo no está hablando nada más que del amor, ¿no? Es ahí hacia donde se dirige el amor. Es decir, ¿a dónde se dirige el amor? Siempre, una vez a otra, lo que llamó el appetit A, la A minúscula, la figura de lo que llamamos madre, ¿no? Y aquí aclara que es entonces la lengua materna. Pero aclara también que se trata de una lengua materna que no es un idioma, es un conjunto de deseos vacilantes que nuestros padres o aquellos que nos educan nos transmiten al mismo tiempo, que nos convierten en seres parlantes. Es decir, que el hecho del lenguaje no está nunca, nunca es transmitido de una manera ausente de otro tipo de referencias que tengan que ver con la identidad del sujeto. Volver a repetirlo. La experiencia nos muestra, dice Lacan, que hablo de un lenguaje que en el que todos hemos crecido y que cada uno ha recibido. Bueno, la familia podría ser otra cosa, pero que al mismo tiempo nos ha traspasado una realidad, traducen por temblorosa, una realidad vibrante, podría decirnos mejor, ¿no? Una realidad que está viva siempre, ¿no? Que es en la formación de cada uno lo que hace que tenga incidencia la lengua materna. Y de nuevo Lacan, de nuevo en la conferencia de Lovaina, con una frase con la que me gusta muchas veces comenzar las clases y que por supuesto los alumnos no entienden, pero que como la escritura, nuestro tema, es una frase decisiva. Transfer, c'est l'amour. La transferencia es el amor. Para los psicoanalistas la transferencia es el momento donde, cuando uno está tumbado en el sofá o sentado en el sillón y habla, ¿verdad? Ahí es el momento, ¿no? Y la idea lacaniana en general es que no hay amor si no hay transferencia entre los seres. Pero es que yo creo que lo que la escritura picasiana me gustaría entenderla como un enorme proceso de transferencia. Es decir, como un enorme proceso de que Picasso
cuando escribe está hablándole a alguien, está diciéndole a alguien. Pero como el lenguaje ordenado de una manera escritural, comprensible, no es realmente el pensamiento, por eso Picasso elige este modo de transferencia con el tipo de lenguaje que utiliza. Por lo tanto, volvemos un momentito a Lacan, la transferencia es el amor. No, simplemente. ¿Por qué es que aime a un ser pareil? Siempre, Lacan tenía muchos problemas con el amor, yo lo entiendo, nunca llegó a escribir, de verdad, a pesar del seminario 11 y de otros 16, nunca llegó a escribir verdaderamente algo sobre el amor. Luego lo llevó al amor caballeresco y todo este tipo de cosas, Sócrates, Alcibíades, ¿no? Pero en fin, pero la cuestión está, ¿por qué amamos algo así? ¿Por qué nos interesamos por la escritura de Picasso? ¿Qué nos está devolviendo la escritura de Picasso en la transferencia de unirnos a ella? Y no lo sabe, no tiene una respuesta Lacan para esto. ¿Eh? En público mostró su debilidad, guardió silencio y dijo, dejo la respuesta para otro día. No supo responder. ¿No? Siempre que se habla, todos los términos están viciados por trampas, dice Lacan. Como de habitude. Como en todo lo que yo digo, bien sûr. Todo lo que digo está lleno de trampas. Yo todo lo que me decís está lleno de trampas. ¿Por qué diréis otra cosa que ce dont il s'agit, justement? Lorsqu'il en est de l'inconscient. Claro, siempre que interviene el inconsciente, intentar pensar que estamos diciendo algo es equivocarnos. Es decir, ¿no? Porque el inconsciente es más poderoso que nosotros en su capacidad de transferencia. A savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais. El lenguaje no ha servido nunca. Caramba, fuerte, ¿eh? Es decir, no ha servido nunca para decir aquello que quiere, que se supone que quiere decir. ¿Eh? Eso es muy importante también para mí a la hora de acercarnos a la escritura picasiana. Nosotros, yo voy a intentar aquí algo que tiene que ver con mi educación ferozmente racionalista y ferozmente occidentalizada de querer dar sentido. Pensamos que este es nuestro destino en el mundo como críticos de arte, como historiadores de arte, dar sentido a aquello que vemos, ¿verdad? Pero claro, lo que está diciendo Lacan es que el lenguaje siempre tiene trampas. El lenguaje nunca llega a poder decir lo que aquello que querría decir y por lo tanto esta voluntad de dar sentido a algo es algo que es una ambición que podríamos poner, ¿verdad? En entredicho. Ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Claro, la polisemia siempre actúa. Todo lo que podamos decir está sujeto a esto. Las cosas pueden tener varios sentidos. Si elegimos uno, ¿eh? Tenemos que ser conscientes de que es una elección, de que no es una verdad. Le sujet supposé savoir. Bueno, la frase que ha fundamentado el psicoanálisis contemporáneo, del cual, pues bueno, algunos ya nos hemos ido, pero que seguimos recurriendo a él. Le sujet supposé savoir. El sujeto supone conocer. Pero eso acabó siendo en Lacan, una sola frase, ¿eh? Es decir, el sujeto siempre, para poder sobrevivir, supone que sabe. Porque si no supone que sabe, es que no puede hacer nada, no puede llegar a ningún lugar. Bien. Hay una tercera introducción. Me voy. En esta me siento como más confortable, a pesar de que la lucidez de Lacan a veces es extrema, ¿verdad? Y llega a poner el pelo de punta. Sin embargo, creo que con Hannah Arendt se llega a un planteamiento que está en las antípodas, al menos su teoría política, de lo que la teoría psicoanalítica pudo ser. Y sin embargo, hay un punto de coincidencia. También en una famosa entrevista del año 64, ¿verdad? Que se llamaba En persona, en el que un periodista de la televisión alemana, Günter Grass, ¿verdad? Que se hablando con Günter Grass, ¿no? La entrevistó, es una cerca de 2 horas de entrevista, y sin embargo, cuando Günter Grass tuvo que titular la entrevista, la tituló Was bleibt, ¿no? ¿Qué queda? Y la respuesta fue la de Hannah Arendt, solo queda la lengua materna.
Das kann ich nicht sagen. Was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. Mhm. Und das bedeutet viel für Sie. Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten. Sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe. Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch. Ich schreibe in Englisch, aber ich habe die Distanz nie verloren. Sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das. Hay una diferencia abismal entre tu lengua materna y todas las demás. Déjalo, Jane. Lo que está contando es un proceso que me interesa mucho, que luego sería retomado por Deleuze y por otros, como veremos, en el sentido en que ella afirma en esta entrevista que a pesar del holocausto nazi, a pesar de que ella tuvo que huir, a pesar de lo que pasó con su familia, a pesar de todo, hay cosas, a pesar de ser judía y haber vivido toda la vida, en un momento de la entrevista muy bonito, me recuerda también porque a Derrida le pasó algo parecido, ¿verdad? Ella creció en su casa sin saber que ella era judía y de pronto un día un compañero se lo dijo por la calle. Y entonces ella de pronto asumió una diferencia en la que no había sido educada y que le era ya irrenunciable, ¿no? Y entonces pues era una sensación de extrañamiento la que ella tenía ante eso, ¿no? Una especie de un Heimlichte, ¿no? De sentirse extrañada ante algo que soy ineludiblemente pero que no lo he vivido como tal, ¿no? Pues a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, decía que se sabía determinados poemas en alemán aprendidos en su época de estudiante y que a partir de ahí, a partir de memorizar poesía en alemán, para ella su lengua materna era irrenunciable. Y por tanto existen procesos de transculturalización de los sujetos en los que el sujeto pasa por este hecho de sustituir su lengua originaria por una lengua importada, pero en la que siempre hay algo último que pervive. Y ese algo último que pervive, pues es el aspecto de la lengua materna. No estamos hablando de una hiperdeterminación cultural. Estamos hablando de una convivencia de sustratos en el cual hay un último sustrato que nunca se pierde y sobre el cual se pueden colocar algunos otros. En el caso de Hannah Arendt, pues ella el francés lo utilizaba también como una lengua vehicular, pero simplemente por razones prácticas dejó de hacerlo, y a partir de ahí, ¿verdad? También reconoce que hay el caso de personas que pueden reorganizar su mente en otro modo y a través de otra lengua, pero como el propio Günter Grass le pregunta, pero eso es ese reorganizar la mente a través de otra lengua materna es a costa de una feroz represión. Y dice, efectivamente sí, y ello conlleva una modificación grande del pensamiento, ¿no? Bei mir kann ich das furchtbar sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im Hintergrund, in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber im Allgemeinen habe ich, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Das, es gibt auch Leute, während der bittersten Zeit. Incluso en el momento más amargo, siempre. Me dije a mí misma, no fue el idioma alemán en el que enloqueció. No hay sustituto de la lengua materna. Se la puede olvidar, es cierto. Y yo he visto casos. Lo que luego sucede es que la gente habla la lengua. Ich spreche immer noch mit einem sehr starken Akzent und ich spreche oft nicht, wie man bei uns sagt, idiomatisch. Ja. Das können die alle. Es wird eine Sprache, pero la nueva lengua que se ha aprendido, andere, ja, se habla de un cliché en otro, porque al olvidar la suya propia han cortado con la productividad que en ella se tiene. Este es el concepto básico.
Es decir, no estoy hablando de ningún determinismo. Me da mucho miedo que me malinterpretéis. No estoy diciendo que la subjetividad esté determinada por la lengua materna, sino que hay un tipo de productividad en el sujeto que, si se realiza desde la lengua materna, es distinto que otro tipo de productividad surgido desde las lenguas aprendidas. Y que eso está ahí estipulado en sustratos y mantenido en sustratos, y que ahí se trabaja, ¿no? Claro, creo que esto afecta a Picasso, porque Picasso yo creo que es todo, todo, todo lo que fue, ¿no? Y lo decimos todos y estamos de acuerdo, ¿no? Hay en Picasso un recorrido cultural extraordinario, ¿no? De lo que es Málaga como entidad inicial. A veces podríamos decir si es Málaga o es Andalucía. El concepto de Andalucía cuando Picasso crece con Picasso, lo veremos a continuación, no estaba del todo definido, ¿eh? Cuando Picasso comienza a trabajar, es más bien su ciudad de origen que el conjunto de Andalucía. La primera vez que se utiliza el término Andalucía, y lo veremos luego, porque estoy anticipando demasiadas cosas, es cuando se inaugura una nueva compañía ferroviaria en la que trabaja un tío de Picasso, un hermano del padre de Picasso, y deciden ponerle a esa compañía ferroviaria Trenes Andaluces, y a la estación de Málaga se llamaba Estación de los Andaluces, ¿no? Porque venían los trenes de cercanía, de Córdoba, de Granada, de Sevilla, ¿no? Esto fue algo que cambió muchas mentalidades, porque antes no se referían a ellas, y por lo tanto, creo que cuando se habla de Picasso y Andalucía, pues tenemos esa conciencia, pero sobre todo es la ciudad de origen, ¿no? Y luego pasamos a lo que sería otro tándem, que por supuesto en este ámbito Dios me libre de discutir, que sería el tándem Cataluña-Barcelona, ¿no? No sé esto cómo se ve desde dentro, ¿verdad? Pero no es lo mismo Cataluña que Barcelona, como no es lo mismo París que Francia. Por lo tanto, estamos hablando de conectar ciudades, que a su vez conectan lenguas, que a su vez se abren en abanico hacia culturas más amplias, de naciones, de estados, de, ¿no?, de regiones, de lugares, de geografías. Habría que hacer un árbol, ¿verdad? Pero en principio, estas distinciones, Málaga es una cosa, España, Andalucía es otra, Barcelona es una cosa, Cataluña es otra, aunque estén unidas, París es una cosa, Francia es otra. Entonces, pues, ahí está un poco, ¿no?, el despliegue de la lengua materna tiene que ser arborescente. Me gustaría seguir eternamente con Hannah Arendt, sobre todo para poderme explicar bien y para que no se me confunda, ¿verdad?, con lo que estoy queriendo decir. Pero creo que con estas arborescencias iniciales es ya cuando podemos, en alguna medida, comenzar a establecer el discurso que queremos establecer. Si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer en mi mano. Así comenzaba la escritura de Picasso. La frase que acabo de decir podemos leerla en el manuscrito del artista, pero no es esta la misma frase que encontramos ni en la transcripción mecanográfica del texto, transcripción mecanográfica que quizás Jessica sepa ya quién la hizo verdaderamente, ni en las ediciones ni traducciones del texto posteriores. Es más, cuando he dado a publicar un texto parecido a lo que hoy vamos a hablar, tengo enormes problemas con las editoras que no lo entienden. Hay una editora que quiere cambiar la primera frase del propio Picasso, porque decir que comer en mi mano no se dice, ¿no? Con lo cual vemos que hay ya claramente una especie de dragón, de demonio normativo, idiomático, sobre lo que Picasso escribe, ¿no? Pero en fin, esto irá saliendo poco a poco. Si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer de mi mano. Picasso comenzó a escribir en Bois-de-Loup. El documento está firmado el 18 de abril de 1935. Faltaban pocos meses para que Picasso cumpliera 54 años. 54 años de 1935 no son 54 años de 2020. Faltaban poco para que Picasso cumpliera 54 años. Los conocedores de la vida y la obra del artista afirman que pasaba entonces por una profunda crisis personal. Y el propio Picasso declaró, fue la peor época de mi vida. Rápidamente, todos los biógrafos de Picasso dicen que con esto Picasso se refería a su vida privada.
Yo creo que no tengo ningún futuro en el mundo picasiano porque creo que estas alusiones a la biografía de Picasso como determinantes, biografía privada, ¿no?, de su obra, cada día me convencen menos, ¿no? Es como si la peor época de la vida de uno no pudiera ser la peor época porque uno no acierta a escribir lo que quiere escribir, no acierta a pintar lo que quiere pintar, o no se relaciona con las personas que se quiere relacionar, ¿no? Siempre se supone que la peor época es la que tiene que ver con lo que ocurre de paredes adentro del hogar, ¿no?, y no con lo que el sujeto plantea en su relación con la sociedad. Pero, en fin, por eso digo que esta manera de entender las cosas en la vida de Picasso es cierta y no es cierta al mismo tiempo. Por una parte, es verdad que el volumen de la producción picasiana descendió en estos momentos, entre la primavera del 35 y del 36, eso es evidente, solo hay que ver los catálogos razonados. Pero quizás hay que ver que Picasso está trabajando entonces en algo que para él es muy importante, como la minotauromaquia, en la continuidad final de la saga del Minotauro, y está emprendiendo una síntesis figurativa que luego acabaría de resolverse en Guernica. Sí, es cierto, y voy a tener varios comentarios paranoicos críticos a lo largo de todo lo que hoy podemos hablar, que si miramos las fotografías de Picasso, como esta que tenemos en pantalla, es curioso que Picasso, y lo comentaba antes con Jessica, en la foto de la segunda mitad de los años 30 aparece alguien más anciano que el Picasso anciano. Cuando vemos fotos de Picasso anciano, y he tenido la torpeza de no poner una foto, pero todos recordamos, por ejemplo, a Picasso bailando con Jacqueline, ¿no?, en Notre Dame de Vie, y todas estas imágenes, Picasso con sus hijos y sus nietos, que tenían la misma edad, y con todo esto, pues es un anciano de una vitalidad hasta el punto que este anciano, en los años 60, cuando la revolución de los jóvenes fue propuesto por las revistas y por los medios de comunicación como un ejemplo de creatividad y de vitalidad, ¿no? Sin embargo, en los años 30 Picasso parece que ha sufrido, ¿verdad?, la segunda mitad, una especie de apagón extraño en su aspecto físico y en su manera de vivir. Algo estaría pasando. Bien. Y es en este momento, en esta circunstancia, cuando Picasso decide ponerse a escribir, ¿verdad? En el pasado, los conocedores de Picasso tendrían que considerar que sus escritos eran una actividad paliativa de su actividad plástica. Hoy yo creo, y sobre todo en el contexto en el que estamos, que consideramos los escritos de Picasso como una de sus actividades mayores. Lo que ocurre, y esto me ha dado tiempo a pensarlo durante mucho tiempo, es que Picasso utilizó la escritura como un medio que estaba orgánicamente relacionado, a mi entender, con una determinada coyuntura social, política y artística. Porque si pensamos un poco, y no tenemos que desarrollar grandes tesis de pensamiento, si pensamos un poco cabalmente, podríamos decir, tenemos que la relación de Picasso con la escritura, con la literatura y con la poesía fue siempre muy intensa. Pensemos en el ambiente del Quatre Gats, en la relación con Rossignol, ¿no? Pensemos en los tiempos del Bateau Lavoir, en los que en la puerta del estudio de Picasso alguien puso Rendez-vous de poètes, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad?, toda la relación de Picasso con los surrealistas y con los poetas surrealistas en un momento determinado, o cómo fue el pintor requerido por Huidobro o Reverdy para el segundo cubismo. Recordemos además la intensa relación de la que Jessica sabe más que nadie en estos momentos con Gertrude Stein, ¿no?, y por lo tanto cómo ha estado siempre Apollinaire, Cocteau, Maillard, etc. ¿Por qué entonces Picasso pasa a escribir en 1935 y no lo ha hecho antes, cuando ha tenido la oportunidad de estar en ello? Y esto es un punto de partida. Para Picasso creo que el ejercicio de la escritura es algo que ocurre a posteriori. Es una acción diferida. Es un cumplimiento retroactivo. Es lo que Laplanche, que este psicoanalista sí recomiendo que lo leamos, ¿verdad?, estudió retomando de Lacan la idea de Après-coup, que es lo que el propio Freud llamó Nachtraulichkeit, ¿no?, lo que ocurre después, ¿no?, cuando el tramo ocurre en un tiempo y solo se recupera mucho más tarde y en otro contexto. Bien, pero ¿por qué hubo Picasso de esperar entonces a que a 1935? Bueno, a esta pregunta solo se puede responder con una sugerencia o con una hipótesis, pero yo la voy a decir. Voy a tener el atrevimiento de decirla, ¿no? Para mí la hipótesis principal es la siguiente.
Para asumir la escritura como algo propio, Picasso tuvo primero que contemplarse a sí mismo como hecho histórico. Esto es un desdoblamiento terrible, pero a Picasso le ocurrió. Digo, Picasso tuvo que contemplarse a sí mismo como hecho histórico. Y en segundo lugar, hubo de vivir unas circunstancias epocales en la segunda mitad de los años 30 tan siniestras y derogatorias de la cultura como para provocar en él una enérgica pulsión, yo utilizo el término con toda su intensidad, de encuentro con su propio origen y con su cultura vernácula. No toda la escritura de Picasso está dirigida a la pulsión vernacular, pero creo que la pulsión vernacular en Picasso es un hilo conductor de su escritura, que va trazándola y va, se va recurriendo a ella cada vez que se quiere avanzar, ¿no? En algo que se quiere decir. Por lo tanto, tenemos el asunto de que Picasso tuvo que contemplarse primero a sí mismo como hecho histórico para poder escribir, con el desdoblamiento de personalidad que eso conlleva, y en segundo lugar, que pues la idea de que las circunstancias epocales eran tan difíciles que Picasso no pudo por más que intentar cambiar de registro. Creo que nunca se subraya suficiente cómo a partir de la segunda mitad de los años 30 a Picasso le ocurrieron una serie de cosas que sin duda tuvieron que influirle e incluso transformarle. Una de ellas fue que se empezaron a dedicar importantes exposiciones retrospectivas. Bueno, he traído aquí la de Zurich, ¿no? Por poner algunas otras, pero incluso las primeras exposiciones a Frevar en el MoMA tienen siempre a Picasso como referente. Esto no ocurrió con otros creadores del arte moderno o de lo que llamamos en España la época de las vanguardias. Ni siquiera ocurrió con Matisse. Si nos ponemos muy finos, vemos que efectivamente Alfred Barr en un momento dudó si iba a utilizar a Matisse o iba a utilizar a Picasso como fundamento del arte moderno, ¿no? A pesar de su primera exposición famosa, la de Cubismo y Arte Abstracto, tuvo siempre dudas con Kandinsky, ¿no? De que lo pudiera elegir con ello. En sus papeles está todo esto y de alguna manera apostó por Picasso. Fue una apuesta consciente, quizás también mediada por los trastes del MoMA, ¿no? En que esa fuera la elección. Pero la elección ocurrió y Picasso pues empezó a vivir importantes exposiciones retrospectivas de su obra. Insisto, esto es muy habitual hoy, ¿no? En que de pronto los museos se lancen a consagrar a artistas, ¿no? Y bueno, todo lo hemos visto desde el caso de Gerhard Richter, yo que sé, o Anish Kapoor, ¿no? En el momento en que toda la crítica se fija en ellos, ya hay algún museo que hace una gran retrospectiva para consagrarle. Pero en los años 30 esto no ocurría. Y por lo tanto Picasso es el primero que vive esto, ¿no? Incluso en la exposición del MoMA de Cubismo y Arte Abstracto, que he tenido la suerte de poder analizar gracias a la Fundación Juan Marc recientemente, es algo que no estamos viendo bien, porque el 55% de las obras que se pusieron en esa exposición eran de Picasso. Y por lo tanto, ¿no? Fue una exposición Picasso, en definitiva, ¿no? Esta exposición. Pero es que al mismo tiempo las revistas más importantes del momento, como Document, Minotaur, Cahiers d'Art, empezaron a dedicar a Picasso importantes monográficos. Y lo que es más, es en este momento cuando la obra de Picasso comienza a ser catalogada. Creo que Picasso es el primer caso de un artista que ve cómo su obra es catalogada en vida, y a los 54 años, no a los 80. No ya cuando el declinar es claro, sino en un momento que él todavía se siente actuante. Y no solo se cataloga a través de Servoz su pintura, sino que también a través de Geisa se cataloga su obra gráfica, ¿no? Por lo tanto, le pasó algo a Picasso. Picasso de pronto se ve situado a sí mismo como referente del arte moderno en diversas geografías, en Suiza, en Estados Unidos, quizás donde menos en Francia, pero en Alemania no podía ser por las circunstancias, pero en fin, empieza a verse de este modo, ¿no? Y por lo tanto también quedó situado como referente de la propia historia del arte. Es decir, Picasso, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Picasso llegó en vida a la gloria y a sentir viva de una manera narcisista y demoledora la promesa de la inmortalidad. ¿Pueden los mortales asumir la promesa de la inmortalidad sin modificarse ni interrogarse a ellos mismos? Picasso creció
sobre todo en Barcelona, en el ambiente de los creadores, y luego los primeros años en París, en el ambiente de los creadores tardosimbolistas y posimpresionistas, que había mirado mucho en su juventud, todos ellos con un destino fatal, todos ellos con un destino terrible que todavía en nuestras mentes, como una doxa, relacionamos ser un artista moderno de éxito con fracaso y con vida perdida para la sociedad, ¿no? Eso ya ha cambiado, aunque lo seguimos pensando así. Picasso invirtió ese proceso y vio la inmortalidad en su propia vida, ¿no? Lo que creo, y aquí no voy a hacer tesis psicológicas que os aburran esta mañana, pero evidentemente alguien que llega a la gloria en vida y que se sitúa a la historia en vida, pues hace inevitablemente memoria de sí mismo y de su propio devenir, ¿no? Y esto Picasso lo hace en un momento en el que él se siente a sí mismo como un joven creador y en un momento en el que incluso no tiene reparos en abordar el acontecimiento de la paternidad, ¿no? Y por lo tanto es un cambio, ¿no? Pero además, los convulsos años 30 hicieron que todo cambiara también para Picasso, ¿verdad? Pero no solo para Picasso, sino para todo el arte moderno. Nunca le damos suficiente importancia a dos hechos que concurren en paralelo. La conculcación de la validez del arte moderno en diversos lugares de Europa, especialmente en Alemania y en Italia. Para nosotros eso es un tópico, lo del arte degenerado y la asunción por parte de Mussolini de la modernidad como un emblema del fascismo, y por lo tanto no le damos la importancia que tiene, pero al mismo tiempo se trata del traslado del centro, y esto, bueno, pues Serge Gainsbourg pues ha escrito libros maravillosos sobre esto, de París a Nueva York, ¿no? Como si, es más, en la propia exposición de Cubismo y Arte Abstracto, Alfred Barr dice que él quiere, que ve que el arte moderno ha muerto en Europa y que él lo que quiere es que sea Estados Unidos, que sea Nueva York quien recoja la llama del arte moderno. Pensemos por un momento en alguien de 54 años como Picasso, que ve que el devenir del arte moderno, las circunstancias del arte moderno, pasan a ser puestas en cuestión, ¿verdad? Y pasan a ser puestas y se trasladan de escenario y se van a un escenario que él no controla. ¡Uf! ¡Qué contradicción!, ¿no? De pronto soy un personaje histórico en vida y de pronto aquello que me ha convertido en un personaje histórico desaparece de mi entorno o es cuestionado en mi entorno o empieza a carecer de sentido o de una determinada dirección, ¿no? Es una contradicción en la que Picasso tuvo que vivir de una manera, intensa. Sobre todo porque hay un tercer factor que en él se ha transformado también, la España republicana. Y el devenir de la España republicana hacia el año 33 y hacia todo lo que ello conllevaba. Pero aquí, además, aquí os traía la imagen, ¿no?, de Alfred Barr, donde dice esto que he comentado antes. Pero hay algo que es una transformación para Picasso, además, junto con estos dos factores, que son, a mi juicio, operó en una transformación decisiva. En los años 30 Picasso tuvo una relación con España y con Barcelona como no la había tenido nunca. Es decir, no había vivido tanto, ¿no?, tan de cerca todo lo que ocurría. Esa relación se expresó aún más fuertemente con la tauromaquia. Picasso volvió a ver de una manera más sistemática a su madre y a sus familiares. A mí esta foto que ha guardado la familia Vilató, de la madre de Picasso, me impresiona muchísimo, porque hay que ver lo que se parecían Picasso y su madre. Pero es decir, Picasso y su madre se parecieron cuando viejos, ¿no? Veo que la madre de Picasso, si me dijeran que es Picasso travestizado, me lo creería, ¿no? Y por lo tanto hay ahí también un factor que hay que tener en cuenta. Pero creo que aunque esto en el ambiente cultural barcelonés es conocido, pues el homenaje de Alain hizo a Picasso y se hizo una exposición maravillosa en el Museo Picasso, ¿verdad?, sobre el tema, y es algo que no tiene, hoy ya no es ningún descubrimiento, pero claro, Picasso se ve también homenajeado, ¿eh?, en España, cosa que es la primera vez que le ocurre desde mucho tiempo atrás, ¿eh? Y no solo eso, sino que lo que tenéis arriba es un telegrama del arquitecto González Edo, en el cual le habla a los gestores de Alhambra de la posibilidad e imposibilidad de trasladar la exposición de Picasso a Málaga. Al menos le pide catálogos de Picasso para distribuirlos en Málaga. Los catálogos llegaron, están en muchas bibliotecas históricas de personas cultas en la ciudad,
Y la exposición al final no se realizó en Málaga, pues porque sobrevino la guerra civil, ¿no? Aparte de que los problemas económicos que conllevaba. Pero quiere esto decir que en estos momentos en los que Picasso se siente parte de la historia, que en estos momentos en los que Picasso se ve que el arte moderno tiene un destino que no es capaz de situar o de controlar. Es un momento, además, como tercer factor, de recuperación de España, de recuperación de Barcelona y de reconciliación con España e incluso, en alguna medida, también con Málaga y con sus propios orígenes. Creo que sin esta reconciliación, aunque sea breve, con su ciudad natal, muchos de los textos que en Picasso leemos hoy no habrían tenido los referentes que tienen. Y creo que si en este convivir con su madre, que se vuelve anciana, ¿verdad? Más a menudo de lo habitual, tampoco muchos de los textos que leemos hubiesen tenido las referencias que tenemos, ¿verdad? Y es en este contexto cuando Picasso comienza la escritura y empieza por la primera frase: si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer en mi mano. Si él fuera fuera, podemos entender las bestias, los temores, las angustias dejarían de serlo. Quedarían dominadas, apaciguadas, comerían de su mano. Si él fuera fuera, existiría la reconciliación. Picasso anhela verse a sí mismo como un nuevo Adán, o mejor, como un nuevo Orfeo, en una integración plena con la naturaleza portadora de la medicina, del alejarse del miedo, del desasosiego y del vivir sin vivir en él. Es decir, la escritura de Picasso comienza con la angustia. Claro, si estuviéramos ahí, por eso he citado antes Lacan, si yo estuviera delante de otro público y dijera la escritura de Picasso comienza con la angustia, ese otro público al que pertenecía en el pasado me diría: ¿y cómo no? ¿Podría haber sido de otra manera? Es decir, ¿no? Por eso estamos dando un caso de Nastraliskai, en una acción diferida, en una precup, en una posteriori. Es decir, es todas las angustias acumuladas por el sujeto se van a resolver ahora a través de esto. Bien, si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer de mi mano, escribe Picasso. Pero hay algo en esta primera frase que tiene que ver con el idioma último que fluye en la escritura picasiana. Picasso escribe como si hablara. Y hay algo problemático en la frase, en su articulación, en su traducción y en su transcripción. Nadie dice si yo fuera fuera. Es algo que tiene que ver con dos aspectos del idioma que están relacionados con el idiolecto y con lo vernacular. Es decir, es algo que está en íntima ligazón con el sujeto y con su lengua materna. Y entonces, y teniendo en cuenta toda la introducción que he hecho, lo que yo voy a entender aquí por lengua materna no es solo un idioma específico. Es decir, para hablar de lengua materna no estoy hablando de castellano, catalán o francés. Estoy hablando que la lengua materna es una estructura de lenguaje, es aquello que constituye al individuo en ser parlante y su utilización del lenguaje. Y por lo tanto no estoy entendiendo por lengua materna el idioma concreto que una madre, ya sea sustitutiva, emocional o biológica, enseña a su hijo a quien cría, sino que lo que voy a entender por lengua materna es un conjunto de significantes ineludibles e insustituibles que se depositan en el ser parlante que comienza a vivir y que dicho ser parlante habrá de convertir en significados, significantes que habrán de convertirse en significados con los que desplegar su imaginario, construir su relación con la ética y con la ley, sobre todo con la ley, y establecer su decisivo encuentro con la realidad del ser en el mundo, e incluso con aquello que es definitivo y que es imposible de decir, aunque la lengua quiera nombrarlo. Por lo tanto, para mí, la lengua materna es algo que tiene que ver con una especie de entorno sociocultural, familiar, personal, originario, y no tanto con un idioma u otro. Me gustaría que este concepto, que luego lo he vuelto a encontrar, bueno, por ejemplo, está en Proust, ¿no? Este concepto, y lo he vuelto a encontrar en Deleuze, pues se aceptara, ¿no? Por ejemplo, Deleuze, Proust dijo que hacer arte era entrar en conflicto con la lengua materna, ¿eh?
se ve muy claramente, ¿no?, el ambiente tal o simboliza en el que Proust está diciendo esto. Deleuze retomó las consideraciones de Proust y dijo que realmente era necesario reconstruir la lengua materna para poder establecer el proceso artístico, y cómo no, pues ya Deleuze abundó en el carácter rizomático, ¿no?, del concepto de lengua materna. Y en fin, ya hemos citado también a Hannah Arendt. También podríamos decir que hoy en día se habla más de lengua paterna que de lengua materna. Pero en fin, espero que lo que quiero decir, que la lengua materna son esos significantes que constituyen el primer estadio del ser parlante como ser parlante, que luego han de convertirse en significados y que por lo tanto han de traducirse. Esa lengua materna de Picasso, por tanto, es un ambiente que podemos identificar con Málaga y por extensión con Andalucía. Entonces, en la lengua materna de Picasso, la expresión "si yo fuera fuera" es un flujo verbal, fonético y de escritura que se proyecta con una poderosa polisemia. La frase "si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer de mi mano" está construida con una cualidad sonora de la letra F como consonante obstruida, fricativa, labiodental y sorda. Si yo fuera fuera, las fieras vendrían a comer de mi mano. Esta cualidad sonora especialmente dramática nos dice que la escritura de Picasso, aun siendo planteada para ser vista, está también pensada para ser recitada de viva voz y para ser oída. La oralidad, por tanto, es un recurso definitivo en Picasso. Si en la frase reunimos las palabras con F, con sonoridad fricativa, tendríamos que la expresión sería "fuera, fuera, fieras". Es decir, la expulsión de las fieras, ¿no? Go out, will best, ¿no? Odyssey, odyssey, fob, ¿no? O sea, sería esa, diríamos, lo que Picasso estaría queriendo decir. Pero esto no es lo que habitualmente se traduce o se transcribe con respecto a la frase, ¿verdad? Porque además, en castellano o en español, la palabra "fuera", considerada solo como verbo y no como adverbio, puede tener al menos dos sentidos, y entramos en el terreno de la polisemia. Puede ser el pretérito del modo subjuntivo del verbo ser, y puede ser el mismo tiempo verbal del verbo ir. O sea, pues se puede conjugar dos verbos con la misma palabra. Esto es entendiendo que Picasso está utilizando un lenguaje que es poético, entre comillas, entendiendo su polisemia estructural. Si el artista utiliza el verbo ser, está expresando un deseo. Si yo fuera, if I were, si yo en algún fuera otra cosa de lo que soy, ¿no? Y que se trata de un deseo no realizable. Pero si Picasso está utilizando el verbo ir, está queriendo ejecutar una acción de carácter performativo, ¿no? Y las dos acciones están, contenidas en la misma partícula. Si es la primera opción, cuando Picasso dice "si yo fuera fuera", es como si estuviera queriendo decir "si yo pudiera ser de otra manera", ¿no? "Si yo fuera de otra manera, si yo fuera distinto de lo que soy, entonces me reconciliaría con mis miedos, fuera, fuera, fieras, ¿no? Bien. Alejaría los temores, ¿no? Y entonces todo vendría dócil a comer de mi propia mano". Pero si por el contrario Picasso está utilizando el verbo ir, está expresando una acción, como he dicho antes, una acción que casi es performativa, y de "si yo me pudiera ir a otro lugar", ¿no? Si yo me pudiera ir a otro lugar, entonces ya no tendría ningún antagonismo, porque ese "en otro lugar" no existiría dicho antagonismo, ¿no? Claro, aquí el problema está en que, ha sido traducido muchas veces el asunto como el texto mecanológico "si yo fuera afuera". No sé, es... ¿Por qué me viene a mí esta reflexión? Porque yo es que desde pequeño oigo la expresión "si yo fuera fuera". Sencillamente, es que es una cuestión vivencial, ¿no? No sé, si hoy yo fuera fuera, tú vendrías conmigo luego. Comprendo que a cualquier castellano parlante se le dice esta frase y no entiende nada, ¿no? Pero es algo que está ahí, ¿no? Es decir, ¿no? Y que a Picasso le ha surgido de una determinada manera, ¿no? Yo, por tanto, creo que lo que ocurre
al traducir esto, y si entre el texto mexicano escrito y el texto manuscrito de Picasso hay ya la diferencia, se está perdiendo ese rasgo idiolectal que me parece que es propio de la traducción, ¿verdad? Pero que hace perder un sentido en el que, por ejemplo, cuando se dice si yo fuera afuera, pues ya se pierde el carácter fricativo, la sonoridad, la frase parece torpe, se hace a Picasso más torpe lingüísticamente de lo que es, ¿no? Y el doble sentido se pierde, la anfibología se pierde, y si, por ejemplo, y esto, por ejemplo, con la edición del texto parecido a este, ahora teniendo verdaderos dolores de cabeza, si la expresión popular comer de mi mano se cambia por la sobreactuada comer en mis manos, ¿no? Esto es lo que diría un actor en el escenario, vengan a comer de mis manos, ¿eh? Lo que diría alguien en la vida cotidiana es vengan a comer de mi mano, ¿no? Como un sentido de la prevalencia de una persona sobre otra, ¿no? Pues cambiaría totalmente el asunto, ¿no? Por lo tanto, vemos que es la traducción de la caligrafía de Picasso donde este rastro que pervive de la lengua materna, pues diríamos se ha perdido, y eso que se pierde para mí es la relación de Picasso con su vernacularidad, ¿no? Y con todo aquello que ha heredado en el momento fundacional de la formación de su sujeto. Aquí tampoco no quiero ser ingenuo, o al menos quiero aparentar que no soy ingenuo, que es lo que hacemos normalmente los profesores, aparentar que sabemos algo y que no somos ingenuos. Quiero decir con esto que la expresión si yo fuera fuera está muy arraigada en el habla popular, ¿no? Y esta relación del habla de las clases dominantes andaluzas o de las clases medias andaluzas con las clases populares es un rasgo cultural constitutivo de Picasso, es un rasgo que habría que ver bien, ¿no? Cómo funciona y cómo se hace. Yo creo que el afecto hacia lo popular de las clases acomodadas andaluzas tiene que ser pasado por el tamiz de Gramsci, pero es que yo soy un neoprogre y entonces quiero ver las cosas de esta manera, ¿no? Es decir, tiene que ser pasado por el tamiz de lo que Gramsci dice de cómo, diríamos, las clases dominantes, las clases hegemónicas asumen la cultura, ¿no?, propia, que entonces puede ser propia, de las clases subordinadas, ¿no?, simplemente para dominarla de algún modo, ¿no? No tanto para ensalzar a las clases dominadas, sino para dominar la mayor parte de sus recursos. Y esto no se me olvida nunca. Sin embargo, Picasso, diríamos, a la hora de hablar de esta manera, basado en la expresión popular del castellano que se habla cotidianamente en familias que tienen que ver con un origen, diríamos, de clase trabajadora, pues está haciendo algo que es muy propio de la cultura andaluza de todos los tiempos y está haciendo algo que la cultura española, no tanto en la catalana, ha sido proverbial, que es durante todo el siglo XIX la importancia que han tenido conceptos como el costumbrismo y el casticismo. Hablaba con Jessica un día de que estos términos, costumbrismo y casticismo, son muy difíciles de traducir al francés o al inglés, puesto que no existen conceptos semejantes. Entonces a mí esto me preocupa. Porque, claro, lo castizo es algo a lo que Picasso a veces recurrió, incluso para bromear. Y por lo tanto, si no podemos traducir qué es lo castizo, pues no estamos dando verdaderamente el concepto. Bien, de todas formas, y vuelvo al PowerPoint, aquí tienen, pues, había puesto el texto mexicano escrito, la edición de los scripts, etcétera, ¿no? La diferencia entre unos textos y otros, lo que consideraba que era lengua materna. De todas formas, digo, todo esto que he dicho, y espero no estar consumiendo mucho tiempo, me cortáis cuando lo veáis oportuno, lo que hace para mí es querer volver a un texto de Picasso que hace muchos años que conocía, cuando empecé a trabajar en él, de nuevo, y que sin embargo, a través de estas reflexiones, pues tuvo un desvelarse distinto de lo que para mí había tenido antes de ello, ¿no? El pequeño texto al que me estoy refiriendo está fechado el 4 de mayo de 1936 y es una prosa poética escrita en francés, ¿eh? Y ha tenido enormes problemas de transcripción, de traducción y de asimilación a lo largo de lo que he podido ver, ¿no? Está escrito en francés, pero
con el concepto de lengua materna que acabo de exponer, da lo mismo que esté escrito en francés o esté escrito en otro idioma. Picasso tenía tres lenguas vehiculares, el castellano, el catalán y el francés, y podría, diríamos, a través de cualquier lengua vehicular puede expresar una realidad sociológica de la lengua o puede expresar una realidad vernacular de la lengua, ¿no? Una realidad idiolectal en muchos casos, ¿no? Y eso es posible, ¿no? Lo que sí ocurre, y aquí tienen el texto, y gracias a Jacobo Gómez Navarro, un amigo mío diseñador, he podido subrayar en rojo la palabra verdad, que nos lleva hoy aquí, Málaga, ¿no? Aparece de pronto escrito por Picasso. No es la primera vez que Picasso escribe Málaga. Picasso escribe Málaga varias veces en los bocetos para las señoritas de Aviñón que nosotros estamos trabajando. Nos sorprende la presencia de la palabra, ¿no? En los bocetos porque no sabemos qué quiere decir, pero que aparece. Y aparece de nuevo en estos textos, en esta tal, ¿no? Bien, el 4 de mayo de 1936, los periódicos se levantaron con la victoria del Frente Popular en Francia. ¿Eh? Y el 4 de mayo también se levantaron con un cambio de gobierno en España, en el cual pues, Azaña sustituía a Alcalá Zamora con todo lo que significaba. Es decir, que me parece que este texto está en relación, o quiero proponerlo en relación, con estas dos circunstancias concretas. Vamos a ver. Y ya al final, si hoy tengo tiempo para exponer todo lo que quiero exponer, verán que mi recurso a poner en relación lo que se llama poner en relación cosas que no tenemos, no sabemos con certeza si pueden estar en relación. Lo que se llama apofenia, es decir, vincular dos cosas que, cuya vinculación no tenemos la certeza de que haya ocurrido, yo voy a abusar de este recurso. ¿Eh? Pero son propuestas que hago. Son propuestas que hago permitiéndome una libertad de análisis y de criterio a la hora de analizar estas aportaciones de Picasso, que solo me la he permitido ya en un determinado momento de mi vida como investigador y como profesor. Ni que decir tiene que esto me ha hecho muy feliz, decir lo que uno le da la gana de decir es maravilloso, ¿no? Uno se pasa toda la vida controlando lo que dice porque hay que pasar por la NECA, porque hay que pasar por determinados mecanismos de evaluación y llega ya un momento de felicidad en que me voy a decir esto porque quiero, ¿no? Y porque me parece que es lo que tengo que decir. Del mismo modo que digo que estoy relacionando que el 4 de mayo se levantaran los periódicos con la victoria del Frente Popular en Francia y con el cambio de gobierno en España, que coincidieran, ¿verdad?, ambas circunstancias con la relación del texto, y que voy a poner en relación ambas cosas, o que me parece que están directamente relacionadas, hay en el texto un problema que ha sido el problema realmente de su traducción en todo momento. En el texto, a veces Picasso dice Jesuiné, ¿no? Y luego dice Né à Malaga. Se ha interpretado que Picasso escribe Né con dos E's en todos los casos, y por lo tanto nacida, no nacido. Cuando dice je suis né, yo soy nacida, diríamos, abusando de la traducción, ¿no? Sin embargo, cuando Picasso escribe nacida, escribe con claridad las dos es. Y en las otras palabras se come. Es como si la segunda e no aparece del todo. Es como si Picasso tuviera duda sobre cómo se escribe el participio de participio pasado del verbo nacer en francés. ¿Eh? En cualquier caso, yo añoro los tiempos de la gramatología, ¿verdad?, en las que estas pequeñas fallas escriturales se convertían en el placer del texto y se convertían verdaderamente en aquello que hay que analizar. Hoy en día, con la moda de los estudios queer, diríamos que Picasso tenía un problema de género y no sabe si nacido o nacida, ¿no? Y que ese problema de género estaba subyacente. No creo que tengamos que llegar ahí. Me comentan quienes estudian la caligrafía de Picasso que en muchas ocasiones actúa de este modo al escribir con pluma, ¿verdad? Picasso añade, ¿verdad?, algunas letras o desarrolla más, ¿verdad?, el grafismo de alguna letra que otra. En cualquier caso, yo lo que traigo es una propuesta. Creo que si estos dos primeros Je suis né se traducen como yo nací, en el sentido de yo fui nacido, ¿no? Y este segundo se traduce yo nací
pero en el segundo, en el sentido de yo fui nacida, porque están muy claras aquí las dos E, el texto de Picasso tiene sentido. Si no se traduce de esta manera, el texto de Picasso carece de sentido. De hecho, en el diccionario Picasso, Pierre D dice que este texto de Picasso podría ser muy importante, pero que sin embargo carece de sentido. Estoy introduciendo una propuesta de sentido, pero estoy al mismo tiempo hablando de lo que podría desmontar todo lo que voy a decir a continuación. Es decir, que espero que lo toméis todo como una propuesta y que releamos el texto y la caligrafía de Picasso una vez tras otra, una vez tras otra. Pero en fin, quizás avanzo y volvemos a esto, ¿verdad? En algún momento. Lo que ocurre es que la transcripción mecanográfica del texto no asume esta anfibología, no la expresa y traduce ne por nacida, en femenino, en el propio francés. Y de ahí ha pasado a las traducciones en inglés y de ahí ha pasado también a la edición de los écrits de Picasso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el texto, diríamos, queda de una manera u otra según se vaya traduciendo de un modo u otro. Pero de este texto, además, que a ver dónde lo tengo por aquí, que este sería Parlambeau, toutes les sombres de se détachent de corps, avec la précipitation de départ en voyage, se vont s'entendre, tal, 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 ¿no? Aquí sería donde aparece el primer je suis né, aquí el segundo je suis né, colocamos esta dualidad, esta posibilidad, ¿verdad? Y esta sería, diríamos, la transcripción mirando el manuscrito del texto. Transcripción que tampoco es cierta por una razón. Porque no consideramos en el texto las tachaduras, las enmiendas, las introducciones que forman parte del propio sentido del texto. Tachaduras que nunca podremos volver a leer, pero que se ve que Picasso releyó el texto y, o al mismo tiempo que lo hacía, tachaba y reescribía. Vamos a ver, si miran la cantidad de manchurrones y de correcciones que hay en esta primera parte del texto, que también se dan en otros textos de Picasso, pero que aquí son especialmente intensos, quiere decir que para Picasso fue enormemente difícil elaborar toda esta primera parte del texto. Y que hay muchos pentimenti, y que hay muchas correcciones y arrepentimientos. Es decir, el texto que él creería para sí mismo de una escritura fluida y directa, no lo fue. Vamos a ver, consideramos que la escritura de Picasso está emparentada con la escritura automática. Yo no creo que esté emparentada con la escritura automática, pero se ha dicho. No tiene nada que ver con la escritura automática. Pero bien, consideramos que cuando menos son textos espontáneos, es su manera de resolverse. Y que Picasso escribe según le fluye el fluido verbal de la langue, ¿no? De lo que hay en el inconsciente. Y sin embargo, lo que tenemos es que no es así. Que en este texto Picasso relee en cuanto escribe, modifica, retoca, intensifica su relación problemática con el texto que está escribiendo y con aquello que quiere decir. Con lo cual, Picasso está queriendo transmitir algo, está queriendo transmitir un sentido. Si no quisiera transmitir un sentido y fuera simplemente flujo verbal lo que tenemos, o flujo escritural lo que tenemos en el texto, Picasso no haría correcciones. ¿Me lo voy a explicar? Es porque Picasso hace correcciones que creo que es necesario encontrar un sentido al texto. Y no dejarlo sin sentido. Pero en fin, esto cualquiera de ustedes en cualquier momento puede desmontarlo en el momento en que lo diga, porque es para mí una opción de análisis, no es otra serie de cosas. Ya veremos lo importante que, si nos da tiempo, que sería la primera parte, ¿verdad? Y lo importante que es también la comprensión de qué quiere decir Parlambeau. Los francoparlantes que haya tendrán una idea de esto, ¿verdad? Las traducciones del texto se han hecho de distinta manera. Yo propongo decir Parlambeau en jirones, y lo veremos a continuación. El término jirones es un término sumamente lorquiano. Y por lo tanto, ahí empezamos a tener una relación de Picasso con otras lecturas que está haciendo en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto, toda la primera parte del texto es una primera parte que viene a contar como si se produjera una especie de sueño. Una especie de sueño en un texto en francés en el que hay esta anfibología o esta dualidad de género entre ne y ne, y en el que, sin embargo, tres palabras se mantienen en castellano y en minúscula: Málaga, Percheles, Toro.
Con lo cual Picasso está introduciendo una cuña idiomática castellana en un texto en francés. Y son tres palabras que al subrayarse crean una relación de sentido. Málaga, Percheles, Toro. La cuestión está en que si muy derridamente, muy de la diferencia, da lo mismo, porque Málaga lo escriba como lo escriba, en francés se va a decir Málaga, Percheles se va a decir Percheles y Togo se va a decir Togo. Es decir, que se puede modificar la escritura de las tres palabras manteniendo el castellano, pero al mismo tiempo teniendo sentido en francés. Y a continuación, y son muchos permisos los que estoy pidiendo ya hoy, de este texto que empieza como si el que está escribiendo se precipitara en un sueño en el que desciende a lo más profundo y quiere reencontrar algo, podríamos entresacar otro párrafo, que ha sido el párrafo que ha llamado la atención de los historiadores. Aquí he dejado el ne con dos es, podría perfectamente haber puesto el ne con una sola e, lo he hecho para modificarlo sobre la marcha mientras hablábamos, ¿verdad? Y que se viera que la dualidad del texto siempre va por esa vía. Voici l'histoire. Je suis né d'un père blanc, d'un petit verre d'eau, de vie andalouse. Je suis né d'une mère fille, d'une fille de Cancan, né à Malaga, dans les Perchels, le beau taureau qui m'engendra, la front couronnée de jasmin, avec les dents, avait arraché de ses mains la ligne de la cache qu'impressionnait le peuple. Este es el trozo que me gustaría seleccionar. Y esta es la traducción que propondría después de todo. ¿Sí? Yo con eso, Jessica, ¿me permites una pequeñísima interrupción? Por supuesto, para faltaría más. Para reorganizar. Eugenio está haciendo una conferencia tan maravillosa, pero aparte que liga tanto con nuestras asignaturas, porque ahora continuamos la clase de filosofía con Picasso a la una, que quisiera proponer a todas las alumnas que estáis aquí que nos quedamos aquí, que no paséis a la otra dirección Zoom. Ah, porque estoy hablando demasiado, ya llevo demasiado tiempo. No, al contrario, yo creo que esto no, hay que disfrutarlo y trabajarlo juntas, nos va de maravilla para el programa, que al final un programa no tiene tanta importancia además, pero que es que nos cae perfectamente con los autores que íbamos a trabajar, y lo único que pensaba hacer luego era pues volver sobre tus aportaciones, así que propongo. Sí, veo que es en la una, yo no sé, la verdad es que no sé, no me he dado cuenta, me estaba enrollando tanto, pero. Fantástico tenerte aquí, y ahora, antes de que entres en el texto, quisiera decir que nos quedamos aquí, que no pasamos al otro Zoom. Bueno, y que todas las preguntas que tengamos se las hacemos a... Bueno, a voy a poner el turbo, ¿verdad? No, al contrario, lo digo para que te relajes, nos relajemos, no cambiemos de Zoom ni nada, nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, vale, muchas gracias, Jessica, eres muy generosa conmigo, ya lamento que después de haber ocupado más tiempo... No, te he cortado el rollo, pero prefería... Vale, procuraré ser más breve. La traducción entonces que propongo es esta. He aquí la historia. Yo nací de un padre blanco y de una copita de aguardiente andaluz. Nací de una niña, de una madre soltera de 15 años, nacida en Málaga, en Los Percheles, el hermoso toro que me engendró, la frente coronada de jazmines, con los dientes había arrancado de sus manos la reja de la jaula que aprisionaba al pueblo. La traducción de este texto ha venido en varios sentidos, no solo del Je suis né, sino de la traducción de Un petit verre d'eau de vie andaluz. Es enormemente poético decir de agua de vida andaluza, pero es simplemente aguardiente. Es decir, entre agua de vida, que suena a poesía simbolista de la más refinada, y aguardiente, que suena a casticismo, que suena a cultura popular, hay una diferencia sustancial. Las traducciones al inglés mantienen la traducción de agua de vida. Y muchas traducciones al castellano también, ¿verdad? El segundo problema es decir, una merfila de una fille de 15 ans. Sería, si en vez de una mère fille decimos una fille mère, estamos introduciendo a una madre soltera en el texto. Como ven, este pequeño párrafo tiene unas complicaciones de todo tipo. Yo no sé, estáis traduciendo a Picasso, es complicadísimo, es realmente complicado. En fin, y veremos a continuación algunos de los criterios por los cuales me baso en esto.
creo que al decir yo nací de un padre blanco, Picasso se está refiriendo al con la cabeza coronada de jazmines, y que ese padre blanco es un hermoso toro. Picasso se está refiriendo a las imágenes del rastro de Europa, tal como se plantean en la obra de Tiziano o de Rubens. Es decir, Picasso se está dando a sí mismo un origen mitológico por encima de su propio origen personal. La idea de que la frente está coronada de jazmines obedece a una relación primordial con lo que una flor o una construcción floral prototípica de la cultura malagueña, que es la biznaga. Este personaje con este, diríamos, este ofrecimiento de biznagas todavía existe, ¿verdad?, en la vida cotidiana en Málaga. Y por lo tanto está haciendo una referencia clara a su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, podemos pensar si Picasso está forcluyendo a la figura paterna. ¿Y qué sentido tiene que Picasso sea para sí mismo, plantee su origen en el rastro de Europa y se llame a sí mismo hijo del dios Zeus? Evidentemente Picasso está llamando a sí mismo Minotauro, hijo del dios Zeus y de una mujer, normal, como sería en ese caso su madre, una mortal sin más, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que está acentuando una relación con la figura paterna que es mucho más compleja de la que se supone. Picasso solo le habló de su padre a Brassai para decirle que siempre que pintaba un hombre barbado en sus composiciones, estaba pintando la figura de su padre. Si vemos un retrato de José Ruiz Blasco, padre de Picasso, y este personaje barbado de la Minotauromaquia, vemos que existe incluso un cierto parecido físico entre ambos. Y si entendemos a muchas de las conclusiones elaboradas por Schneider en el análisis de estas imágenes de Picasso, tenemos que esta idea de la mujer torero con el caballo y el Minotauro, Picasso está representando una escena primordial. La escena primordial es el momento, según Freud, en el que el niño se imagina cómo fue concebido y cuál fue el momento de su concepción. Es decir, en alguna medida, si identificamos esta figura con el padre de Picasso, identificamos esta tríada como una escena primordial, según Schneider, Picasso está aludiendo la Minotauromaquia a su origen vernacular. Y por lo tanto está aludiendo también a su propio aspecto fundacional, ¿no? Bien, en segundo lugar, la idea de que nací de una niña de madre soltera de 15 años, nacida en Málaga, en Los Percheles, es históricamente cierto. Los abuelos de Picasso no estaban casados cuando nació la madre de Picasso. Y por lo tanto, se creó una situación puer diligentibus que habla mucho de dónde nació Picasso y dónde viene su familia. Yo con algunos familiares míos bromeo y digo, Picasso no fue nunca ni Ruiz, ni fue nunca Picasso. Picasso fue López. Los López eran los que, por parte de la madre de Picasso, que acabaron viviendo todos además en la Plaza de la Merced. Es decir, Inés López Robles, la mujer que dio a luz a María Picasso López, no estaba casada con su marido cuando fue madre. Imagínense la situación, y esta situación permaneció durante mucho tiempo, imagínense la situación que esto generaba en el siglo XIX. Y en segundo lugar, que esta familia pertenecía al barrio malagueño de Los Percheles era algo absolutamente cierto, con todo lo que ello conlleva. Y aquí viene otra de las malinterpretaciones del asunto. ¿Por qué se llamaban Los Percheles? Porque saben ustedes que Málaga tenía en la industria de la salazón, de pescado, una de sus fuentes económicas. Y aquí tienen los pescados colgando para ser desecados en perchas. Como esta actividad era enormemente pestilente, y la ciudad se producía garum y también hacía que en época romana la ciudad fuera pestilente, se trasladó al otro lado del río, en las afueras de la ciudad. Pero se trasladó desde muy antiguo. En algunas pinturas del siglo XVII ya aparece representado el barrio de Los Percheles. Y lo que ocurre es que en toda la literatura costumbrista del siglo XIX, Los Percheles aparece situado junto al barrio de la Viña, junto a Triana, el barrio de la Viña en Cádiz, Triana en Sevilla, como uno de los barrios originarios de la cultura flamenca y de la raigambre de la cultura popular andaluza. Es decir, Picasso vivió esta situación
de tener unos antepasados que vivían con él, que pertenecían a este barrio mítico de la cultura popular al otro lado del río y que, para colmo, habían asumido llevar un tipo de vida que rompía todos los convencionalismos. La alusión a la copita de aguardiente de Andaluz tiene que ver a que la familia de Inés López se dedicaba a la confección de toneles para guardar el aguardiente de Ojén, que Picasso cita en varias de sus obras, y que era una de las producciones, el aguardiente de Ojén ha desaparecido, que mayor rentabilidad tenían en la industria local. Por lo tanto, la relación con la copita de aguardiente también es un dato histórico en la obra de Picasso. Y aquí tienen pues unas imágenes del barrio de los Percheles. El barrio de los Percheles en la edición de los textos de Picasso se dice que era un barrio malfamé. No era exactamente un barrio malfamé en el sentido que se puede dar a la expresión. Era un barrio de una tradición popular absoluta, donde se daba, como digo, el origen del flamenco y de ciertas costumbres y tradiciones populares. Era un barrio, además, en el que los convencionalismos de la vida burguesa estaban ausentes, hasta el punto de que todavía, diríamos, en el último momento del franquismo, el barrio se destruyó por completo. Recuerdo cuando fue el primer congreso Picasso Historia, que yendo caminando un día por la calle, me encontré en Málaga con un señor que pertenece a una familia de estas que tienen apellidos y nombres en las calles, ¿verdad? Y que ejerce una profesión reconocida en la ciudad. Pues dice, ay, ¿en qué trabajas ahora? Y digo, ah, pues estoy haciendo esta, estoy escribiendo sobre esto de Picasso en relación con los Percheles, con el Perchelo, los Percheles, que se suele decir de las dos maneras al barrio. Y este señor me dijo, ya lo entiendo todo, Picasso era perchelero. Lo dijo con un tono de desprecio absoluto. Es decir, había como una especie, era un barrio malfamé en el sentido en que la burguesía bien pensante miraba al barrio con un recelo absoluto por sus costumbres y sus modos de comportamiento. Como el barrio ha desaparecido, ya podemos saber poco más de él. Desde luego había una especie de relación de antípodas o de antagonismo entre los Percheles y el entorno de la Plaza de la Merced, donde sí, finalmente claro, nació Picasso. Vale, me parece bien. Te comento, no puedo. Sí, en el sentido en que la Plaza de la Merced, diríamos, era un lugar para clase media acomodada, bien pensante. Tendría que ponerse en la Plaza de la Merced. No, y es que ya no sale. Hay una interferencia. Ahora dos. Mira, da igual, anda, voy a... Cerramos el micro. Bien, digamos, había un antagonismo entre un barrio y otro. Puta mierda, Uy, uy, uy. A ver, vamos a cerrar todas el micro. Una, dos, tres, ya. Bien, sigo. Entonces, diríamos, al barrio de la Merced se vinieron a vivir, ¿verdad?, la familia de Picasso, su abuela y sus dos tías, junto con la propia familia Picasso. Lo que ocurre es que los Percheles aparecen en la historia de Málaga de una manera peculiar. Por una parte, Picasso vivió y nació siempre con este monumento dedicado al general Torrijos, que saben que fue uno de los primeros generales comprometidos entre la lucha antiabsolutista en España, que murió fusilado en las playas de Málaga, aunque otros dicen en otro lugar. Es decir, aquí tienen el famoso cuadro de Gisbert, un pintor catalán, valenciano catalán, que dedicado a la muerte de Torrijos, al fusilamiento de Torrijos, este es Torrijos, y coloca como fondo la iglesia del Carmen que preside la calle mayor del barrio de los Percheles, de donde era oriunda la familia de Picasso. Es decir, que en alguna medida la presencia de Torrijos está presente en la vida de Picasso tanto a través de los Percheles, del barrio de los Percheles, como de la propia Plaza de la Merced, y coloca a ambos lados, ¿verdad?, a ambos barrios en una misma situación. Creo que Picasso, cuando dice el hermoso toro que me engendró en la frente coronada de jazmines, con los dientes, había arrancado de las manos las rejas de la jaula que aprisionaba al pueblo, se está refiriendo a esta presencia reiterativa de Torrijos como mito de la revolución liberal en España, en su vida y en los escenarios de su infancia y de su juventud.
Desde luego hay que tener en cuenta que la familia de Picasso estaba implicado en algo que ha desaparecido de la memoria. En 1883, en Antequera, se pidió la declaración del Estado andaluz. Aunque era muy temprano, la prensa se hizo eco de ello y se hizo el primer proyecto de constitución federal para España. Es decir, que creo que estas circunstancias políticas que Picasso relaciona con todo esto están plenamente implicadas en el texto. Bueno, y en otro momento, pues podríamos ver cómo esta idea de lo que Andalucía tiene como fundamento nacional comenzó con Blas Infante, y siempre me ha llamado la atención que Picasso y Blas Infante tenían la misma edad, fueran vestidos de la misma manera, en el mismo momento, como con una conexión epocal que si tuviéramos tiempo podríamos plantear de algún modo. Por lo tanto, ¿verdad? Esta relación de Picasso con estos orígenes explican, a mi juicio, el sentido del texto y le dan un sentido por encima de las perturbaciones de carácter caligráfico o de carácter idiomático que podamos encontrar al ver el texto. A partir de aquí, el reconocimiento de Picasso como andaluz fue obra de la generación del 27. Y creo que esto va a tener una extraordinaria importancia a la hora de entender la escritura de Picasso, por dos motivos. Estoy totalmente ausente de cualquier vindicación de carácter de ningún tipo con respecto a Andalucía, con respecto a Málaga, ¿no? Yo creo solo en el fluir universal y por lo tanto estos datos que doy sobre la vinculación de Picasso con Málaga, con Andalucía, lo hago para situar al personaje, no porque yo esté reivindicando nada, ¿no? Pero creo que efectivamente es en el momento de la generación del 27 cuando Manuel Ángeles Ortiz, de parte de Manuel de Falla, ¿entienden ahora por qué he mencionado el sombrero de tres picos? Va a visitar a Picasso cuando Manuel Ángeles Ortiz le dice, yo le hablaba de Andalucía. Y por lo tanto, y él me decía que tenía muchas ganas de volver. Y tenía muchas ganas de ir. Y muchas ganas de conocer, de reconocer todo aquello. Es decir, la presencia de Falla acaba planteándose en Picasso, ¿verdad?, de un modo decisivo para entender esta nueva conciencia que Picasso toma y que estalla cuando Federico García Lorca en La Noche de Gallo habla por primera vez de Picasso en una locución pública y le llama por primera vez andaluz. Esto llegó, sin duda, a oídos de Picasso, lo sabemos a través de Sebastián Gask, ¿verdad?, y por lo tanto Picasso tuvo aquí, a través de Manuel Ángeles Ortiz, el referente de García Lorca y de la nueva poesía andaluza que estaba surgiendo. Y, sin teníamos dudas, pues a través del grupo de la revista Litoral, Picasso fue requerido, y se conservan los manuscritos con la petición y con la devolución de Picasso, de un grabado para ilustrar el número Homenaje a Góngora, editado por este grupo poético en Málaga de la generación del 27. Es decir, es a través de una alusión a su vernacularidad andaluza, como Picasso entra en contacto con la poesía de García Lorca y con la poesía de Góngora. Cuando digo entrar en contacto, quizás estoy exagerando el momento de el espacio, la sensación espacio-temporal de dicho encuentro. ¿Por qué? Porque Picasso pudo conocerla de otra manera o pudo conocerla por su propia formación. Sin embargo, es ahora, hacia 1927, cuando se intensifican ambas relaciones. Y creo que la relación de la poesía de Picasso con la poesía de García Lorca es un tópico que habrá que analizar en su momento, pero que se reitera en todos los que estudian la escritura de Picasso, y creo que la relación con Góngora es otro de los tópicos, esta vez reforzado por el propio artista por el extraordinario interés que tuvo siempre en ilustrar los sonetos de Góngora, la poesía de Góngora, y por las declaraciones que hizo a Roberto Otero y otros biógrafos de él en vida sobre su afición a la poesía de Góngora y lo que ello implicaba, ¿no? Y por lo tanto, esto. Sin embargo, antes he hablado de Naftalis Kai, de acción diferida. Y creo que, por tanto, esta relación de Picasso con la vernacularidad y la influencia que luego tiene en su escritura se va dando en sucesivas oleadas. Se va dando de tal modo que creo que todo comienza en Barcelona en 1917. Y creo que comienza por la circunstancia biográfica personal picasiana de su relación con Olga y de la presentación de Olga a su madre, ¿no? Y que Picasso reacciona mediante
la voluntad de hacer, un, diríamos, del cubismo un arte que tuviera alguna relación con lo vernacular, mediante la transformación del lenguaje clásico, mediante el pastiche, la parodia, la broma, que supone el retrato de Olga por el modo en que fue compuesto. Sin embargo, creo que la relación con Massin modifica el sentido de parodia o de diríamos, broma que Picasso mantiene en el 17 con su relación, con su tradición vernacular en Barcelona. Para mí la relación entre Picasso y Massin es muy importante. Como lo he hablado antes con Jessica, ya no recuerdo bien si a lo largo de esta ya larga conferencia ha salido. Creo que es una relación que hay que tratar y saber ver en profundidad. Y que creo que nunca llegaremos a ello porque nunca tendremos los datos y que solo nos podemos manejar a través de intuiciones. Pero sí quiero decirles algo. Picasso vistió a Massin de Arlequín, cosa que solo hizo también con su hijo Paula. Es decir, le otorgó un disfraz, le otorgó un vestido que él solo quería para sí mismo y para su hijo. Con lo cual, creo que la relación entre ambos era sustancialmente especial. Esta especial relación fue captada por el ojo de Cocteau en el viaje de ambos por Italia. Tengo un compañero de departamento que me dice siempre, es que es el ojo de Cocteau el que mira estas imágenes, no es la realidad de ellos dos. Es verdad, es cierto. Pero entre ambos, si quieren lo llamamos broderío, si quieren podemos pensar que eran brothers, ¿verdad? Pero existió una relación mucho más intensa de lo que creo que en un principio pudiéramos pensar. ¿Por qué? Porque creo que aunque a la hora de elaborar el sombrero de tres picos, Massin, como en la música de Falla, recurrió a todo un conjunto muy general, ¿verdad? De la relación del arte español con el folclore o con la clave étnica. Piensen incluso que Marilyn McCallie dice que la montaña que aparece en el decorado del sombrero de tres picos es la famosa montaña de Gósul, ¿no? Está pensando en ello todavía. Bueno, eso sería muy discutible, pero en fin, se podría plantear. Massin, que tuvo una formación en el futurismo, esto se lo comentaba también a Jessica, me extraña que nunca se dice que el Aeronauz y Goncharova estuvieron durante un año en Barcelona, y que durante ese año en Barcelona lo que se dedicaron fue a educar a Massin en el arte, vivían a sueldo de Diaghilev, ¿verdad? En el arte moderno. Al mismo tiempo que recibía esta educación en el arte moderno, a través de sus viajes con Falla por Andalucía, Massin se enamoró del toreo y del flamenco. El toreo, la tauromaquia, no es exclusivamente andaluza. El flamenco no es exclusivamente andaluz. En estos momentos históricos incluso, ¿verdad? El mejor toreo se daba en la Monumental de Barcelona o el mejor flamenco se podía oír en algunos barrios de Barcelona o de Madrid y no tanto en Andalucía. Pero al contratar a Félix Fernández para que le enseñara pasos de flamenco que incorporar al ballet, Massin estaba haciendo algo que sin duda alguna fue del agrado decisivo de Picasso, que era traer el aspecto que la tauromaquia tiene de danza y de escenificación del cuerpo en movimiento, y al mismo tiempo que ese aspecto de la tauromaquia traer también el arte flamenco a los escenarios donde se ejecuta el arte moderno. Esta relación entonces entre arte moderno y vernacularidad creo que para Picasso fue decisiva. Había tenido algunas imágenes ya postrera de Massin bailando, para que se viera, que creo que no hacen juicio a lo que estamos viendo, o a los comentarios, un comentario que también le comentaba antes a Jessica, que aunque surge del estudio de Massin y de la biografía que García Márquez hizo en su momento, la primera persona que vio lo que estoy diciendo y lo planteó fue Josep Pla en algunos artículos publicados en la prensa diaria. Y la trascendencia que esto tenía. Bien, a partir de aquí, creo que es cuando se explica la relación que hay entre Barcelona, el escenario del sombrero de tres picos, y se explica algo que va a ser muy importante también para la escritura picasiana. En el telón para el sombrero de tres picos, Picasso recrea la más absoluta, vamos a decirlo en estos términos, para no utilizar ningún término peyorativo, pintura de carácter costumbrista español. Es lo que no podíamos imaginar con respecto a Picasso, que Picasso fijase su atención
en la pintura costumbrista del siglo XIX. Y sin embargo, la alusión a ella está presente. No solo a través de, por ejemplo, a través de la obra de Jiménez Aranda. Es por ello que creo que en Picasso no solo hay un caso de Naturalität a la hora de plantear su relación con lo vernacular, sino que hay un caso de lo que Freud, en una famosa carta a Flies, muy utilizada por Derrida en su momento, y también por Paul Riquet y por otros autores, llamó un shift, es decir, retranscripción. Uno puede apoderarse del pasado antagónico si lo reescribe. Esa sería la conclusión de Freud a Flies en Las huellas némicas. Es decir, por muy antagónico que sea algo de tu pasado, si logras reescribirlo en tu biografía, acabas asimilando. Y creo que hay algo de reescritura de lo vernacular en Picasso en este momento. Y que esa reescritura de la vernacular pasa en Picasso a su escritura de los años 30 mediante los procesos de Aprecup que se dan en su escritura. Dice, la memoria no persiste de una manera simple, sino múltiple, y está registrada en varias, en diversas variedades de signos, le dice Freud a Flies. Las huellas de la memoria pueden ser reordenadas según nuevos nexos de signos. El texto que he leído antes, Parlambó, en el que Picasso se hace hijo del dios Zeus transformado en toro y alude a sus orígenes malagueños, son las huellas de la memoria reordenadas según nuevos nexos de signos. Y a mi juicio, la presencia de lo vernacular, ya sean los boquerones, los borrachuelos, los azahares, que aparecen casi siempre en la obra de Picasso, son estas reordenaciones de nexos de signos que se van a través de la reescritura, ¿verdad? Una reescritura que Picasso une, lógicamente, ¿a qué? A la unión con la mitología constante en el tratamiento de su obra. En la propia escena del cartel del telón del sombrero de tres picos hay una vez más una alusión al juicio de París o a las tres gracias de manera recurrente en la obra de Picasso. Por lo tanto, ¿qué hay a través de los mecanismos de Aprecup y de retranscripción? Una relación entre todo esto que Picasso comienza a relaborar en 1917, casi 20 años más tarde, en el texto que estamos comentando. Y aunque ya he desbordado el tiempo y tenéis una paciencia infinita conmigo y con mi vanidad intelectual que hace que no sea capaz de concentrar un tema en 50 minutos, y ya que me perdonáis, pues voy a abundar un poco más en el sentido, y ya viendo que incluso el tiempo se echa encima, de que hay algo más que me gustaría tener en cuenta. El mismo 4 de mayo del 36, en el que Picasso realiza el texto que nos interesa, realiza este dibujo. Como veis, es un dibujo que tiene una característica singular. El tipo de trazo deductus del dibujo recuerda al de la propia escritura de Picasso. ¿Qué relación hay entre el dibujo y el texto? Ninguna. Estamos en un caso de apofenia, que es lo que voy a proponer. La apofenia es una enfermedad que padezco, que consiste en relacionar dos sucesos que no tienen en origen por qué tener que ver, encontrarles una relación final. Esto es lo que Dalí llamó paranoia crítica. No es más, se han querido dar muchas explicaciones de la paranoia crítica. El historiador del arte tiene algo de paranoico crítico. Recuerdo que Juan Antonio Ramírez escribió un texto sobre esto, ¿verdad? En el sentido en que siempre pone en relación, el gran paranoico crítico de la historia ha sido Barbour, por Dios, ¿no? Poniendo en relación de elementos de la historia del arte que él consideraba una cadena de continuidad en autores que nunca se conocieron ni se leyeron unos a otros y que, según él, además atravesaba toda la historia del arte, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo podemos precisar desde la apofenia o la paranoia crítica esta relación entre el texto y el dibujo que se realizan en el mismo día? En primer lugar, quiero decir que el dibujo me parece un dibujo significativo por razones de estas que al profesorado siempre les da un poco vergüenza comentar en clase, pero como yo con la edad me permito ser un poquito sin vergüenza, voy a decir, es la primera vez que Picasso, a la hora de representar un desnudo femenino, coloca en el desnudo femenino la presencia evidente de lo que podríamos denominar, pues siendo un poco timoratos, la sonrisa vertical. Es decir, normalmente Picasso no explicita este aspecto de la fisiología femenina en ninguna de sus composiciones. Y sin embargo, en este dibujo aparece.
y eso quizás pudiera tener algún tipo de significado. Lo que está ocurriendo es que Picasso está tratando un tema como es el de Le Sauvetage, el salvamento, que había tratado en 1932. Y aquí quiero decir algo con respecto a los biógrafos de Picasso. Richardson dice siempre que no sabe por qué Picasso trató el tema del salvamento, ni sabe por qué lo retomó en 1936. Es más, en la reciente exposición, relativamente reciente, que hubo en una galería de Nueva York sobre la Amour Fou, la relación entre Picasso y Marie-Thérèse Walter, Richardson elude el tema, ¿eh? Y presupone que es que Marie-Thérèse Walter era una experta nadadora y quizás había tenido un caso de ahogamiento. Comentaba con Jessica que esto es como decir que Picasso se fue de Gozul porque vino el tifus, ¿no? Y en la prensa no figura, ¿no? De ninguna manera. No tenemos... Y estas doxas se convierten en las biografías de Picasso en determinaciones totales. No tenemos ninguna constancia de que a Marie-Thérèse Walter le pasara esto. Y sin embargo, funcionamos por una intuición que ha tenido Richardson. Y no sabemos por qué, si el tema fue tratado en el 32, que podía haber sido posible porque Marie-Thérèse Walter es una experta nadadora, ¿verdad? Lo retoma de nuevo en 1936. ¿Eh? Y algo que en 1932 ha tenido para él la característica de una obra monumental, ¿verdad? Sobre la que establece numerosas variaciones, incluso con un proyecto de monumento público, como es este monumento de carácter biomórfico y telúrico, ¿no? Para colocar en el morro de un puerto, ¿no? Aparece de nuevo en 1936 de esta manera tan decisiva y tan intensa a la hora de plantear las relaciones entre los personajes. Es que quizás estamos de nuevo en algo que va a definir también la escritura de Picasso. No solo estamos en el Après-coup, sino que estamos en el Wiederholung, o si quieren, en el Wiederholungszwang, es decir, en la compulsión de repetición. Picasso tiene la compulsión de repetir. Bien. Para el mundo freudiano y para luego para el lacaniano, y lamento haber sido tan freudiano y tan lacaniano esta tarde, estoy dando como una visión y poniendo sobre la mesa unas cartas que no me gustaría que hubiesen sido tan explícitas, pero que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? La compulsión de repetición es muy propia del individuo torturado y es muy propia del individuo que no logra en un momento determinado resolver de una manera eficiente las relaciones del sujeto con la sociedad. En definitiva, lo que ocurre es que la compulsión de repetición la tenemos todos. Es decir, todos acabamos enamorándonos de la misma persona, aunque cambiemos de pareja, todos teniendo los mismos vicios y todos acabamos comiéndonos de postre la tarta que habíamos jurado no comernos para perder unos kilitos. Porque la compulsión de repetición nos lleva a ello. Y hay que tener una voluntad de guerra para llevarla a cabo. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si Picasso tiene compulsión de repetición, cuando en su obra aparecen una caseta, una persona supuestamente ahogada, un paisaje marítimo, ello no tiene necesariamente que estar en relación con algo concreto que esté sucediendo en su vida. O sea, no es que Picasso esté en Juan L'Espan, ni que esté en Dinard. Es algo que funciona en Picasso con la capacidad de un signo, de querer transmitir un mensaje. Incluso, esta compulsión de repetición se da, por supuesto, a través de la tríada que elude a las tres gracias o al juicio de París, pero que hace que nos encontremos que en el dibujo del 36 haya de nuevo una reconsideración de la danza y que incluso el ojo, que no sé si pueden ver bien de esta figura, sea el ojo de la figura central de la composición. En este punto lo que me interesa es, aquí lo ven con más claridad, hablar de que en Picasso existe el efecto de Après-coup, que en Picasso existe el efecto de compulsión de repetición, que en Picasso existe el efecto de reescritura. No quiero dar interpretaciones cerradas en torno a qué lleva a esto Picasso. Lo que quiero decir es que la tríada del dibujo que Picasso está realizando en 1936 es una repetición de lo que aparece en la danza y que nos está queriendo decir algo que al mismo tiempo, ¿verdad?, nos estuvo queriendo decir en la danza y que se reitera mediante la compulsión de repetición. De hecho, la figura de la caseta está en la obra de Picasso unida siempre a la figura monstruosa, y no solo eso, sino que incluso está desde 1927 a 1937, durante 10 años, y en 1937 aparecen dibujos, aquí tienen la caseta, en el que Picasso está en París, no está en la playa,
Con lo cual creo que algunas de las presencias en las escrituras de Picasso no tiene que ver, en la escritura de Picasso no tiene que ver tanto con sus circunstancias concretas como con este mecanismo de repetir signos como huellas némicas que quieren decir algo. Lo mismo pasa con la presencia de la caseta, podría ser de Dinard, pero también en la infancia de Picasso eran frecuentes este tipo de casetas en las playas de Málaga que podían remitirle a un origen vernacular. Y están en sus obras. Creo que en este sentido incluso, muchas veces la iconografía de Picasso funciona mediante asociaciones verbales que permanecen hundidas en el fondo de su imaginario. ¿Por qué esta escena ocurre al borde del mar? Porque es un salvamento. ¿Pero por qué la maternidad ocurre al borde del mar en la pintura de Picasso? ¿Cuál es la relación que hay? A mi juicio, la idea de que en francés la mer y la mer son dos palabras muy homofónicas, ¿verdad? Y que por lo tanto el mar evoca la maternidad, remite a Picasso tanto a Barcelona como a Málaga, en un mismo círculo originario. De hecho, las figuras de maternidad de frente al mar son recurrentes en su obra. Entonces, la lógica es la siguiente. Si Picasso reacciona por el Naturalist o por el Apricub, si Picasso tiene obsesión, compulsión de repetición, si Picasso funciona mediante la reescritura, ¿no tendremos que aquí esta escena que estamos viendo como un salvamento tiene algo que ver con un origen, con un parto, con un principio? La actuación. En principio lo que sorprende es que Picasso basa muchas de sus maternidades en la pintura religiosa, y ese es el otro tema que habría que tener en cuenta a la hora de plantear su memoria. Yo la verdad creo que esta figura, si he visto mujeres cosiendo en la playa, hay fotos de los años 30 en las que se ven en la playa de la Barceloneta o de la Malagueta, que tienen el nombre parecido, ¿verdad? Mujeres cosiendo en la playa, sin embargo el carácter religioso de tiene manto que cubre a la mujer, va más allá de lo que habitualmente es una fotografía y evoca a Picasso en otro contexto. Creo que, por tanto, en el fondo, en definitiva, hay una cierta relación que permanece inconsciente, pero que crea una tensión entre lo que Picasso escribe el 4 de mayo de 1936 y lo que Picasso dibuja el 4 de mayo de 1936. En ambos textos o en ambos dibujos, en ambas producciones hay una alusión al origen, que es lo que entonces a Picasso le estaba pulsando en relación con el devenir histórico que estaba viviendo. En función de ello, creo que es cuando podemos recordar que el 9 de agosto de 1935, Picasso, en otro de sus textos con mayor alusión vernacular, dice: mientras el cucú canta y el milano no deja pasar la llave de su ojo malagueño, hasta lo alto de la punta del cuerno, que lleva en equilibrio el sol en donde se fríen los boquerones. Es decir, la llave de su ojo malagueño. ¿Sabría Picasso que el origen de la palabra Europa, la Europa que es secuestrada por el dios Zeus que convierte en su padre transformado en toro, significa Europa, que Europa es la del gran ojo? Pues no lo sé. Muchas gracias. La aplaudiríamos fuertemente. Bueno, lamento haber ocupado tanto tiempo y haber... No, el único compromiso que teníamos después es una clase que se han quedado, así que... Bueno, son las 7:33, podéis ir corriendo a clase y se pues puede... No, prefiero que se queden aquí, porque esto da tantísimo de sí. Muchísimas gracias por este recorrido tan intenso en todos los sentidos, pero que finalmente es un recorrido que comienza y acaba muy estructuradamente, y te lo agradecemos infinito como inicio de todo esto que tenemos que pensar. Daría para todo el curso. Vamos a abrir un turno de palabras, si os parece, hasta las 2. Ya las 2 cerramos. ¿Quién quiere comentar, pensar juntas? Aquí hay un montón de cosas. Yo tengo un montón de cosas, pero preferiría de momento oír otras voces.
Bueno, para empezar... Hola, Ger. Hola. Muchas gracias, Eugenio, por esta inauguración que ha subido el nivel muchísimo y que es una gran apertura para este nuevo curso del doctorado. Solo quería volver sobre el tema de que ha aparecido en un momento de esta pulsión vernacular muy vinculada a la figura de la madre y traer cómo la relación con la madre, cuando Picasso ya abandona Barcelona, se transforma en una relación de presencia en la ausencia a través de la escritura de correspondencia, ¿no? Y cómo, si crees que de alguna manera esta relación que se basa en la escritura y en una escritura que además la escritura de María es muy de vivir tal como habla y que a veces hay componentes que recuerdan a la escritura picasiana como la falta de puntuación, la mezcla a veces idiomática de catalán y español. Si crees que esta fuerte presencia de la madre a través de la escritura luego tiene un peso sobre la manera de escribir picasiano. Bueno, para serte sincero, esto es algo que me parece muy interesante pero que nunca he pensado. Por lo tanto, no quiero falsear una respuesta, sobre todo a ti que conoces este tema mucho mejor que yo y que, en fin, me da vergüenza hablar delante tuya de esto. Pero que no lo sé. Yo lo que creo que hay nosotros tenemos maneras de pensar que son maneras de pensar que están muy cifradas culturalmente, ¿no? Y tenemos algunos esquemas de pensamiento que, aunque pertenezcan a teorías que rechazamos, pues los vivimos como si fueran ciertos. Uno de estos esquemas de pensamiento es el complejo de Edipo. Yo quiero hacer ver cómo Jacques Laplanche, siguiendo la estela ortodoxa del psicoanálisis, pues ha llegado a la conclusión de que el complejo de Edipo es una construcción cultural de Freud y que no obedece tanto, ¿verdad?, a una realidad. Y sobre todo pienso que el complejo de Edipo cifra en la presencia de la madre la personalidad del hijo. Que para cómo le transmitió a Picasso la pintura. Es decir, ¿no? que diríamos que ahí es nada, ¿no? Fue el que lo hizo pintor. Y le transmitió su gran afición, sus dos grandes aficiones, el flamenco y la tauromaquia. A partir de ahí, claro, sí se puede pensar que la madre de Picasso juega un papel determinante en la relación de Picasso con otras mujeres, que por lo tanto en su escritura y por lo tanto en tal, y por lo tanto en todo esto. Yo pienso, sin embargo, que bien pudiera estar ahí, ¿no? Como te digo, no tengo un pensamiento sobre esto, pero sí lo que tengo es la necesidad de recuperar la figura del padre de Picasso, porque creo que ahí está la relación fuerte encubierta, ¿no? Y ahí está lo que Picasso evoca, ¿no? Diríamos. Creo que, y eso se me ha olvidado decirlo porque, claro, no he sabido controlar el tiempo. Yo no creo que Picasso nunca visitara los Percheres. No creo que, bueno, esto que estoy diciendo es una suposición. Lo que creo es que los Percheres vinieron a su casa y que por lo tanto fue lo que se denomina una fantasía lo que Picasso vivió. La abuela de Picasso y sus dos tías vivieron mucho tiempo con la familia de Picasso en la Plaza de la Merced, toda la infancia de Picasso en la Plaza de la Merced. Y por lo tanto los Percheles, la cultura popular, todo eso era un territorio mitológico para Picasso, no un territorio vivencial. No sé si me logro explicar. Y por lo tanto la influencia de su madre en él es una influencia que yo me atrevería a llamar mitológica. Es decir, su madre proviene de un mundo que él ha oído nombrar, que era un mundo disidente, otro, popular, flamenco, no sé qué, tal, ¿no?
donde murió el general Torrijos, el gran héroe de antiabsolutista, donde tal, donde cual, ¿no? Pero eso lo vivió a través de esta relación. Es más, yo no lo quiero exponer porque un día lo quiero escribir. Creo que la obsesión de Picasso por la tríada consiste en esta idea de la tríada de tres figuras femeninas de su abuela y sus dos tías viviendo con ellos. Imagínate tres mujeres flamencas, ¿no? Bailando continuamente, ¿no? La danza, ¿no? En casa de Picasso, del niño Picasso, su abuela le contaba historias, le contaba el ejército, la imaginación, ¿no? Con lo cual, claro, a través de la madre de Picasso, Picasso tiene, diríamos, esta vía, ¿no? Con esta mujer que es tan maltratada por Richardson, por sobre todo por François Gillot, ¿no? En sus memorias, que nunca entendió a la madre de Picasso y lo que significaba. Y que este modo de hablar es un modo de hablar que efectivamente de la madre de Picasso le pudo transmitir algo. Pero yo creo, y esto lo he hablado con Jessica, que Picasso tuvo una gran conciencia de la poesía contemporánea. Entonces yo creo aquí que Gertrude Stein fue más decisiva para Picasso de lo que se quiere decir. Y la manera de entender la poesía como algo que está desubjetivado al mismo tiempo que habla de uno mismo. O sea, la idea de que Gertrude Stein cuenta su vida a través de Alice Bitoklas, ¿no? Ese desplazamiento de la subjetividad es algo que practica Picasso también en su escritura. Cuando existe ese desplazamiento de la subjetividad, es muy difícil hilar un discurso coherente, puesto que la figura del narrador desaparece. ¿Quién es el narrador realmente? ¿Y quién es el narratario? ¿A quién va dedicado lo que escribo? Si yo me he salido, si mi yo se ha salido de la figura del narrador, ¿no? Y que eso también tendría que ser tenido en cuenta. Luego, pero sí creo que hay esta manera, diríamos, de... Mira, esto que dices de la madre de Picasso es algo que todavía pasa con los alumnos y que pasa en la vida cotidiana. Yo conocía una señora que tenía un negocio en Málaga, ¿no? Y que era familiar de... Yo, como también he vivido con tías solteras, una triada, por eso me siento identificado con Picasso, ¿no? Recuerdo un día le decía a mi tía, mira, me he matriculado en una academia de inglés, pero he dicho al profesor que quiero hablar inglés con acento andaluz y me ha dicho que eso es imposible, ¿no? Es decir, hay como un hiperculto a la expresión que rehúye a la articulación normativa. Y eso en la vida cotidiana con los alumnos, en clase es muy difícil hacerles adoptar la jerga académica, ¿no? Porque ellos quieren hablar como hablan en casa con sus padres. Cuando hablan, ¿no? Entonces, claro, tienes que decirles que no, que por favor, que tienen que colocarse en otra posición para... No, no hay manera, ¿no? Porque esto está aquí como hipervalorado. Y creo que, efectivamente, la relación de Picasso con su madre tiene este fluido verbal que tiene que ver también con lo que Lacan llamaba la langue, ¿no? Como ese fluido verbal que está en algún lugar y que aparece continuamente, ¿no? Y que probablemente, pero yo creo que la operación de escritura de Picasso obedece más a razones estéticas, es decir, él mete en un saco su afecto por la cultura popular, que del que ya hemos hablado, con Góngora, con, ¿no? Con Gertrude Stein, con, ¿no? Y con lo que a él le interesa, y hace ahí una, creo que es más consciente, ¿no? La idea de que Picasso es un artista inconsciente de lo que hace, según va pasando el tiempo, cada día me gusta menos. Es decir, creo que él tenía, en primer lugar, una gran formación. Picasso, desde niño, está... Joder, si es que... bueno, perdona porque he dicho un taco. Caramba, si es que él en Málaga está con Denis Belgrano y con los pintores del siglo XIX que formaron, ¿no? Que le regalan cuadros a su padre y a él. O sea, él desde pequeño vivió un ambiente, diríamos, de un nivel cultural elevado. Es que, no sé, hay figuras claves en la infancia de Picasso, que él tenía incluso algunos cuadros de... Ay, no voy a acordar el nombre de un artista simbolista local, ¿no? Que él tenía en su colección varias pinturas de él, ¿no? Que también era un personaje como hiperculto de estos propios Martínez de la Vega, ¿no? Hipersimbolistas. Él se educa con Moreno Carbonero. Es decir, que yo creo que en Picasso hay esta pose que he intentado hacer antes ver, casticista, de las clases acomodadas
andaluzas, que no puede decir si existen otros lugares también, ¿no? Y que él la adopta, ¿no? como un recurso. A mí este fenómeno, donde únicamente he podido encontrar que tenga una cierta similitud, es en el mundo vasco, donde las grandes familias vascas, que elevaron pues, la obra de, no tanto de Arteta, pero sí de otros pintores similares, pues de una manera incesante, hasta el punto de que da un poco de dolor de cabeza, le piden a los pintores que reiteren emblemas de la vernacularidad vasca, que ellos desde Neguri tienen muy lejos. Desde Neguri no se ve lo que hacen los pescadores, ni los arranchales, ni los labriegos vascos. Sin embargo, la pintura vasca es esa reiteración del tema, porque es lo que pide la clase que lo compra, ¿no? Los mitos vernaculares, ¿no? Los mitos territorialistas. Y ahí eso en la cultura española pues se da mucho. Entonces creo que, efectivamente, Picasso, la relación de las cartas de la madre de Picasso y su manera de hablar tuvo que ver con Picasso, pero que creo que también la madre de Picasso exageraría el modo de hablar con su hijo. Una madre como la de Picasso, una señora que vive en la Plaza de la Merced, que es la mujer de un catedrático de pintura que llega a lo más que puede llegar en su profesión, que es un pintor mediocre, por esto que acaba siendo profesor en la Loja, ¿no? Entonces, pues claro, pues eso hay que pensarlo también del padre de Picasso. Pues no creo que a la hora de escribir una carta manifestara incultura, a no ser que esté jugando con su hijo, a un modo de hablar familiar. Que sea la expresión de una ausencia. Un modo de paliar la ausencia del hijo es hablarle tal como le hablaría si estuviera adelante. O sea que, bueno, tengo una respuesta muy larga y creo que muy poco concreta. O sea que me perdonas, ¿verdad? Por ser tan poco concreto. ¿Más voces? Eugenio, ¿puedo? Hola Eugenio, gracias por la conferencia. Interesante. Me ha quedado una cosa un poco en el tintero porque he estado haciendo un trabajo de máster primero sobre en España. Entonces la vinculación de estas dos cosas me interesa. Has hablado antes de que es una escritura fónica, la de Picasso, que está hecha de alguna manera para ser pronunciada también. Me recuerda a un concepto de Gerard Guccini que habla de escritura oralizante, vinculada más a las artes escénicas, como una escritura que está hecha para ser en escena, ¿no? Pero me interesaría si existe algún tipo de relación de Picasso con la cultura oral, sobre todo, a lo mejor vinculada más con su nacimiento en Málaga. Pero también me interesa saber de si Picasso habla, o sea, ¿qué voz tiene Picasso? Hablabas esto de subjetivación de los poemas de Picasso a través de la influencia de Gertrude Stein. Entonces yo me veo, ¿la escritura de Picasso es una escritura destinada para que Picasso tenga voz o para que la digan otros? No sé si tiene algún sentido esta pregunta, pero... Vamos a ver, yo pienso que la escritura vinculada fundamentalmente a una comprensión propia de las artes escénicas. Lo que pasa es que como yo no soy un especialista en este tema, debo decirlo, de los alumnados que he tenido en años sucesivos, hay muchos alumnos que provienen del grado en arte dramático, ¿no? Y he intentado que estos alumnos escenifiquen los poemas de Picasso. No lo he logrado nunca, me siento muy fracasado en esto, ¿no? Pero que porque creo que está claro que es una escritura, no siempre, pero que está pensada para ser dicha en un escenario. Bueno, decir esto delante de Jessica, que ella es una especialista en el deseo atrapado por la cola, ¿verdad? Pues me da mucha vergüenza, pero creo que hay este tono, hay en el fondo, en toda la escritura de Picasso, un tono declamatorio, ¿verdad? Si yo es que me veo a mí mismo, si yo aquí por las tardes cuando me da el ya no puedo más, me pongo... Si yo fuera, las fieras vendrían a comer de mi mano, y lo represento, y se lo digo a la perra que está ahí normalmente sentada hoy, la he echado, y tal, ¿no? Y se lo cuento, y se lo leo, porque está hecho para tener esa tal. Y creo que eso, en Picasso, es decisivo.
creo que además toda su obra pictórica, entenderla. Vamos a ver, la danza es en realidad, está ocurriendo en un escenario, ¿no? Bueno, pues grandes autores como T.G. Clark pueden venir a hablarnos del interior, del exterior, tal, pero eso es lo que está ocurriendo. La danza, como le demostró el Damiñón, está ocurriendo ante un espectador que está viendo ejecutarse eso. Son escenas teatrales, ¿no? Y que por lo tanto todo lo teatral en Picasso, el sentido de la dramaturgia y el sentido de la oralidad tiene que ver con eso, ¿no? Y bien, ¿hasta qué punto la tradición oral influye? Bueno, no conozco mucho de tradición oral, pero sí es evidente que estuvo en toda España y en Europa, pues prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, ¿no? De hecho, fíjate, cuando Picasso tiene que hacer una obra que para él es decisiva, que es Sueño y Mentira de Franco, en Sueño y Mentira de Franco hay como unas cánticas de ciego de estas, ¿no? Es como es algo que para representar en las plazas públicas, ¿no? Lo que está queriendo hacer. Y eso, pues yo creo que en él es importante. No sé si contesto con esto a tu pregunta o quieres recordármela para que pues, decirte algo, ¿no? O sea, no, creo que ha respondido. Había algo de si Picasso dijo sus poemas alguna vez o habló, porque la voz de Picasso la tengo un poco presente, no sé por qué. La voz de Picasso, la voz de Picasso la he buscado en numerosas ocasiones. Cuando se celebró en Valorilla su 80 cumpleaños, Picasso iba muy contento, entonces un periodista de Radio France logró hacerle una entrevista, y Picasso se puso a hablar de la obra maestra desconocida. Es que de verdad Picasso flipaba, ¿eh? No era normal, ¿qué quiero decir? Porque de pronto tú vas por la calle, que un periodista te coloque el micrófono, y tú le digas, yo nunca he sido un ilustrador, yo nunca he ilustrado nada, ni siquiera la obra maestra desconocida. Y claro, el periodista se quedó apartado. Yo no sabía ni siquiera lo que era la obra maestra desconocida de Balzac, ni Fraunhofer, ni nada. Y Picasso hablaba, en esta declaración, Picasso tiene el acento, visto mucho, Picasso tenía acento, pero es un acento que ya con el paso del tiempo, a los 80 años, es muy difícil de identificar si tiene algún tipo de matiz, ¿no? Al parecer, por lo que cuentan algunos familiares con los que he tenido la ocasión de hablar, Picasso catalanizaba muchas palabras en francés, ¿eh? Luego hacía un tipo de que tiene mucho que ver con el modo de castellano en Andalucía, ¿no? Que eso hace que cuando alguien habla francés de esta manera se piense que es del sur de Francia o de Córcega, ¿no? Porque se termina al final. Y es una voz muy es una voz que tiene, mira, es una voz, si te encuentro en la entrevista te la pongo, no sé, incluso puedo buscar aquí en mi ordenador en un momento, que esto nos facilita estar aquí. Silvia, te va a hacer un regalo. Sí, no, es que la tengo que tener. Mira, vamos a ver si aparece aquí. Qué bueno, gracias. Rappel des douleurs de la coqueluche et de un jour j'ai dit à la grand-mère. Donc, ce sont des choses pour les membres de la famille. Mais ce sont des fois que vous n'aviez pas envie, puis vous aviez faim. Ah oui, depuis longtemps. Il y en a qui, je ne sais pas, 25 ans, 30, peut-être plus. Oui. Et en ce moment, maître, est-ce que vous travaillez? Je travaille autant que je peux. Et aujourd'hui, non, à cause de tant de fêtes. Est-ce que je peux vous demander quelle est la forme d'art que vous pratiquez le plus en ce moment? La peinture, la gravure, le dessin, Je vous dirais que maintenant je me suis remis à une chose que j'avais fait quelques essais dans le temps. C'était des feuilles de tôle que j'ai pliées. D'abord, je commence avec comme des feuilles de papier que j'ai pliées, repliées, recoupées et repliées, n'est-ce pas? Et qui se met maintenant, une fois faites en papier, comme c'est fragile. Bueno, ya has oído a Picasso. Fíjate que tiene acento, ocupa las palabras, es un tanto amanerado hablando, es decir, Picasso. Es decir, que es una mezcla
Yo creo que todo Picasso transmite, si yo quiero, ya con la conferencia que he dado y que no he pasado tanto tiempo, no me vas a invitar más. Pero yo me gustaría hablar un día, creo que el doctorat Picasso podría hacer un día un curso sobre Picasso y la sexualidad. Pero no para plantear sus mujeres, su tal, sino para plantear cuestiones que en Picasso son peculiares. Una de ellas es que yo creo que Picasso tenía, a ver cómo lo digo, ya a esta hora de la tarde me suena decirlo en román paladino, y si esto se está grabando, me voy a condenar. Pero yo creo que Picasso en sus gestos y en su manera de hablar tenía un poquito de pluma. Y entonces creo que eso lo hacía irresistible a las mujeres. Un tipo, por una parte, muy heterosexualizado, pero que al mismo tiempo se feminizaba, ¿no? Para mí es eso es lo que tenía también Don Juan y lo que tenía ya como Casanova, ¿no? Eso hacía que Picasso pues, fuera tan atractivo. Y fíjate que hablando suena así, ¿no? Fíjate la manera de hablar con interruptus, con frases que van y vienen, con, ¿no? Con, sin hilar una frase en un sentido narrativo completo. Yo, si quieres, te mando esta grabación. Hemos tenido la suerte de que ¿verdad? Muy inmediato. El Finder de Mac es estupendo y lo encuentro todo enseguida. Pero, en fin. Qué bien, gracias. Es... cuesta encontrar realmente. Sí, has dado el clavo porque la parte... Perdona, Silvia, tú. No, que dice mucho también de cómo escribe, entender cómo habla, ¿no? O cómo se expresa de manera un poco caótica, pero bueno, no sé. Sí. Has dado en el clavo, Eugenio, porque por lo que toca la dramaturgia de los escritos, Silvia ha trabajado mucho esto y continúa haciéndolo, espero que derivando un día en una tesis también. Fantástico, sí. Ahora, claro, el problema de la representación de esto es que, bueno, que no aguanta, ¿no? En el teatro, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Que sí, que yo creo que se deberían llevar a escena. Lo que me comentan la gente de teatro es que son textos muy difíciles de memorizar. Hombre, claro. Porque, claro, es que al no tener ninguna hilazón, o muy poca hilazón lógica, pues se... Vamos a pensar juntas todas tus propuestas, vamos a acabar aquí, si os... Son las dos y podríamos seguir, me parece. Muchísimas gracias, Eugenio, por inaugurar la segunda edición del doctorado Picasso con tanta materia, tanta pasión y tanto por trabajar en el resto del curso. Muchas intervenciones van a tener que ver con lo tuyo, que es un origen en el sentido fuerte del término. Gracias de corazón. Empezamos además una relación académica fuerte, diría yo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado de Málaga, esto me ha hecho muchísima ilusión. Y gracias a todas las demás que habéis venido a acompañar esta inauguración, que espero que sea un año fructífero para todas.